Bueno, empezamos. Boas tardes. Boas tardes a todos. Muchas gracias por vosa presencia. O que estamos facendo, bueno, pois é unha xira por as parroquias e por as núcleos importantes, sin que son parroquias tamén importantes, de Redondela con ánimo de, primeiro, explicar algunhas das actuacións que se van a realizar, e fundamentalmente despois, porque bueno, os vecinos plantexan unha serie de necesidades, que unhas están mellor estudiadas, ou que están todo estudiadas, pero recollemos o que nos dicen os vecinos para poder solventar pues, esas demandas que están plantexando. Vecinos a nivel individual, que cada un ten a súa problemática, e nos, a nivel individual, pues, trataremos de analizar tamén ese tipo de cuestións. Falaremos de todo un pouco. Falaremos fundamentalmente da humanización que ven aí encima, que xa está a punto de comenzar. Falaremos dos requeridades do aparcamento, falaremos de as obras que se van a realizar no mercado, o que se fixo hasta agora no entorno para aqueles que dicen que Chapela está abandonada. Eu sigo dicindo que Chapela está sendo tratada como o núcleo máis importante que ten Redondela. Bueno, lo demostraremos con datos. Bueno, de algún xeito tamén despois se abrirá o momento de que os veciños pues, podan plantexar as dúbidas ou algún plantexamento en positivo ou negativo, pero en positivo para dar solución aos distintos asuntos. Nesta mesma sala eu recordo que tuve alguna xuntanza xa con vos en donde se tratou, pues, por exemplo, temas que estaban aí un pouco atrancados, como era o puente de Cubillón, que temos aí abaixo, que non se daba feito, que non se daba feito, que non se daba feito, pero é outra administración, e a outra administración pois, tiña os seus plazos, ahora xa está feito, ou o puente da zona de Condón, que tamén tardado, ainda non está ben feito, hai que facer unha mellora no entorno, que xa veu a decir un dos vecinos que están afectados, pero tamén tardou, que se demorou, porque ahora resultou que non era tan fácil como parecía que era un puente sin máis, ¿no? Entón, digo estes dous exemplos porque, ao mellor, a ansiedade quere que as cousas se fagan a un ritmo determinado e despois a administración vai a outro ritmo. É un ritmo onde nós tratamos de anticipar os plazos e unhas veces é máis fácil e outras veces non é tan fácil. Ben, o que vamos a empezar a explicar é o tema de concepto que estamos querendo ter en Chapela como concepto de núcleo de ciudades xa, en donde queremos que se cree tamén o ámbito de participación social nas rúas, xa, que non sexa simplemente unha calle de paso, xa, temos en Chapela, o decides vos, ademais, non o digo eu, tendes tres ámbitos, o ámbito da playa, o ámbito este do centro, que máis ou menos é o comercial, e o da zona de onde está o centro de saúde, que, bueno, que é un tema máis vinculado a servicio sanitario, cafeterías, etc. Entón, esos tres ámbitos, a partir de aí para arriba, xa está o Picoto, xa é máis extrarradio de Chapela, ¿no? Pero sigue sendo Chapela. Entón, no ámbito do centro, fixemos algunhas modificacións xa, que algúns os palos pudeches comprobar nos últimos anos, que era como estaba a Alameda naquela época, que nos entramos no ano 11, e como fomos transformándola para que hoxe, por exemplo, hoxe que viñemos por aí, fora un lugar de encontro para rapaces, para personas maiores, para xoves, en donde hubiera, pues, un ámbito, incluso, o tema de poder utilizar terrazas, que en un momento naquela pues, non se usaba, pois con ámbito de que sirva como núcleo de, repito, atracción social para poder considerado un núcleo final, xa, non un núcleo de tránsito, como era Redondela en seu momento, que tamén era igual, era moi parecido. Redondela, o que é o caso, desde Vilabella hasta Santa Mariña humanizouse,
quitouse tamén o aparcamento. Non sei se algún coñecía a Redondela no seu momento, pero se aparcaba nunha marxe, se aparcaba e se seguían subindo a acera tamén os coches. Se retirou todo o aparcamento e se convirtiu nun núcleo amable en donde pues, pode convivir pues, a organización das festas que se fan en Redondela nese núcleo de corto tráfico, nun lado e noutro, e se permite pues, ter unha vida máis familiar, máis humanizada, pues, como hai en outras localidades, como poden ser Pontevedra ou no, que temos máis reto aquí, que é Vigo, algunha das calles que xa están humanizadas, donde o veciño pasa a ter o protagonismo e o coche un segundo plano. Pero tamén somos conscientes de que aquí hai unha serie de problemáticas relacionadas con os coches dos residentes, que hai moitas edificacións que non teñen o aparcamento para poder pues, abastecerse dar solución a ese problema que pode haber relacionado cos coches dos residentes. Entón, bueno, plantexamos entonces un proxecto coa Xunta de Galicia, un proxecto de humanización desde as catro pontes hasta o Alto da Encarnación. Por que? Porque se detectaba, non era un tema de aparcamento, pero había un problema de tránsito normal de personas. O sea, mirábamos, empezamos o Alto da Encarnación, que ahora esta empieza ao revés, pero mirábamos que había distintas alturas, unha persona con un carrito non podía moverse adecuadamente, e empezamos pues, negociando coa Xunta de Galicia, e estou falando que ahora estamos recolhendo os frutos de negociacións, o mellor, do ano 12 ou do ano 13. Estamos no ano 17, non? Entón, empezan a materializarse distintas negociacións que tivemos naquela época. De xeito, bueno, en principio, se iba a cometer coa orden de estudio esta que se fixo todo o tramo desde as catro pontes hasta o Alto da Encarnación, pero o coste que suporía esa inversión non se podía cometer a mellor en 6-7 anos. Entón, o que fixemos é o que facemos sempre e nos está salindo relativamente ben, que é trocear a inversión, xa partila, e facela en fases. Ahora vai a primeira fase que xa está adxudicada, que iría desde un pouco máis alá de Santelmo hasta o puente de aí arriba, de un pouco máis arriba de do Barnando, un pouco máis arriba, ¿no? Con ánimo de que este centro pues, se vaya convertindo pues, en esa desexada humanización de ámbito de que podas pasear. Isto vai a potenciar, en la que é unha paradoxa, quitas aparcamento, tens que ter aparcamento para que te valga para as túas cousas, pero o aparcamento que se quita non é capricho, é para que permita que os transeúntes poidan desplazarse con maior comodidade, vai a potenciar o paseo, que non só se vai a circunscribir a unha zona, sino que vai a aparcar o ámbito comercial de toda esta zona. Entón, bueno, pues, eu creo que os locais comerciais van a ter unha maior afluencia de xente. Por que? Porque o tránsito é moito máis seguro e vai a ser máis amplio. Ademais, se vai a retirar, xa, pois, se vai a entrar no proxecto, pero as farolas que se están molestando, pois, tamén se incorporan hacia unha zona donde non van a molestar. Ademais, non só que pretendemos, despois, é incluir todo o sistema neste proxecto que se pretendeu, que así foi, incluir de mellorar todo o que é a rede de saneamento, non sei se dá unha parte de abastecimento, e pluviais. É unha zona moi antiga, en donde se fixeron moitas obras, pero non está ben tratado o tema de saneamento, abastecimento e recollida de pluviais. Unido, ademais, a que en esa zona de abastecimento, pois, vos non tenes bocas de, por exemplo, para para bombeiros, bocas de rego, non tendes. Aquí tamén se vai habilitar con ánimo de que, nun momento determinado, a hora de regar as calles, teñamos posibilidades de facelo. O sea, transformaremos, a idea é transformar todo o entorno de a Avenida de Vigo. Nesta primeira fase, xa digo, non se quitan os aparcamentos
a capricho, a mí, es un tema que lo que más me preocupaba era eso, cómo compensar con otro apartamento a idea de no perjudicar a los residentes, básicamente. O sea, que hay, entendemos que hoy hay más de un coche en la casa. Tenemos que hacer una plaza de garaje, no edificio, pero la segunda plaza no la tenemos. Bien. Temas relacionados con apartamento. Hoy recibimos, para que veáis a los que trabajen también en las administraciones en Semana Santa, hoy recibimos pues, a una responsable de patrimonio de Adif. Plantexamento. Bueno, primero que no nos pusieran problemas a las distintas zonas de apartamento que vamos a proponer, porque al final tienen que autorizarnos ellas lo que Renfe. En algún caso, el patrimonio de en otro caso. Como alternativa, que se van a quitar el entorno de aquí, bueno, está ya el proyecto, en nuestra memoria, me parece, de la parte de abajo de la Alameda. La parte de abajo de la Alameda, que está utilizándose ya como aparcamiento, pero está desordenado. Es decir, aquello entre polvo, sin criterio a la hora de aparcar. Que no hay aparcamiento ahora mismo. Por eso más cuando haya cuando nosotros vivimos allí, no garaje, muchas veces no podemos. Bueno, ¿sí? Yo se va a pintar. Claro, se va a pintar. No, no, no. Y la pasarela que me pusieron por detrás, que no tengo intimidad en casa, vamos, no tengo ninguna intimidad. Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué casa ahí está también. ¿Qué casa ahí está está ahí, pero... Bueno, yo no sé dónde vives, si yo creo que estoy en plan de información, no con algo de perjudicar a ti. ¿El edificio que hay ahí? ¿Dónde está el parque pequeño? El frente del parque pequeño. El parque pequeño de la Alameda, en el muro de la Alameda. Ahí no podemos pasar. Para vale, eso, vale. Ahí lo que estamos tratando es de ordenar eso precisamente para que tú, en ese momento, puedas, no solo que aparquen los coches en la zona de ahí, sino que tu casa esté orientada para hacer este problema. Pero lo que es la pasarela del cubillón se está refiriendo a las, para mí eso fue una solución. Eso fue una idea, no sé quién fue la idea, pero vamos. Bueno, pero fue una idea que se habló aquí delante de vecinos. Sí, pero se avisa a quien afecta, a mí nadie me avisó. Vamos a ver, yo ahora en mi casa no tengo ninguna intimidad. Vamos a ver, yo, el problema es que de la intimidad es la primera vez que lo escucho también. O sea, que yo. Perdona, yo estoy en la cocina, me están viendo comer. Yo estoy en el salón, tú estás viendo el salón. Yo estoy en mi habitación, me están viendo. Lo que te estoy tratando de decir es que yo desconocía hasta hoy que había un problema relacionado con la intimidad. Porque yo me ayuntamiento. Yo te estoy diciendo lo que sé hoy. Y como siempre digo, la realidad que vivo. Entonces, en el tema de esa zona, precisamente lo que se trata es de que los vecinos que vivís ahí no tengáis el problema del día a día que estáis teniendo. De hecho, el parque infantil ese que tenemos ahí no puede estar conviviendo con una zona, después es un tema de seguridad, lo que nos están diciendo ya los técnicos, no puede convivir niños con coches en circulación. Entonces, ese parque infantil va a facilitar, se va a quitar. ¿Y el coche? ¡No! No solo de, no, tú no planteas 10 coches. Yo planteo que tú, por el problema que me estás diciendo tú, que tu franja se va a proteger. O sea, nosotros protegeremos tu franja porque los coches los desplazamos. O sea, no es a capricho el quitar el parque ahí. Son dos motivos. Uno, el de los niños que no pueden convivir con la situación que estáis viendo ahora. Tú ahora veis coches a todo meter y los niños jugando por el entorno que podrían estar atrasados. Ahí no se permite dormir. Entonces, en la parte que hay un parque infantil, mucho mejor, a 5 metros, y la idea es que se pone un niño para que vamos. Yo voy paso a paso, pero ahora te voy a responder. La idea es proteger la franja vuestra para que los coches no invadan vuestra franja y con el espacio que se gana, hacer un proyecto donde se ordenen los coches y que no sean. Bueno, que no estén allí, pues, a monte, como muchas veces hay con los atascos. Ahora mismo. Bien, y entonces, hay otra cuestión, se va a poner otro firme con el ánimo de que tampoco haya ese polvo y esa situación que se está viviendo ahora. Eso se está redactando ahora. Y también te garantizo, en el momento en que tengamos avanzado el proyecto, pues, vamos a comentar cómo va a ir la zona tuya, porque yo identifico
las casas delante del pero no identifico el problema. El problema no lo tenéis que contar vosotros. Tú me lo estás contando y el tema de que los coches te invaden tu zona, lo podríamos arreglar en ese proyecto. Bueno, pues esa es una zona. La otra zona es una relacionada con la vía que no se usa. Bien. Esa zona nos va a permitir, si sale adelante, hoy vino la responsable, con unos técnicos responsables también, con idea de que efectivamente vieran en primera persona que un planteamiento que se les puede hacer. Entonces planteamos que la vía antigua, si realmente no se va a utilizar, porque Adif nos dice que no se va a volver a utilizar, eso es una consulta que hay que hacer, que ya nos dijeron que la hiciéramos, la vamos a hacer. Si no se va a utilizar más esa vía, entonces nosotros proponemos una senda verde. Si se va a utilizar, no nos va a utilizar. O sea, ya la senda verde la descartamos. Pero si no se va a utilizar esa vía, entonces nosotros proponemos una senda verde que enlace los edificios de la estación antigua con el tramo de Vigo. O sea, cuatro puentes, hasta la zona de... sin problema ninguno, si es así, ellos nos facilitarán el trámite. Y lo que va de los edificios hacia el otro lado, por la margen que sube hacia el Barnando, habilitaríamos el cambio de aparcamiento, en vez de ser en cordón, en batería, ¿no? Con lo cual, ganaríamos, la acera se desplazaría un poquitín, la idea es esa, y ganaríamos el ancho también de acera. Entonces, todos estos aparcamientos que de alguna manera se irían perdiendo en la zona, se compensaría en esos dos espacios. O sea, se ordenaría. Aquí no darían para muchos coches más, te lo digo yo, o sea, se ordenaría de otra manera, pero para que hubiera seguridad. Y la parte de arriba sí, darían para muchísimos más coches, al menos el triple de lo que hay ahora. Hemos visto también otras posibilidades en el entorno cruzando la vía. Que ellos nos facilitaran también terreno para poder ubicar más coches ahí. También nos facilitan esa posibilidad. Entonces, la zona que va desde aquí hasta el Barnando, digamos que vamos a tener la posibilidad de tener una bolsa, si se autoriza. Ya digo, si no se va a utilizar la vía de arriba, tenemos una bolsa importante para meter coches ahí. Y luego también le hablamos, y bueno, pido permiso para poder hablar del terreno este terreno que hay aquí, que también sería orientado a residentes. El ayuntamiento, en ese sentido, podríamos colaborar para que, bueno, veremos si podemos llegar a un acuerdo de enfoque de este terreno que hay aquí para los residentes del entorno, ver la posibilidad de que tenga un lugar en donde poder entrar y salir sin problema ninguno a la hora de aparcamiento. Bien, veríamos las distintas posibilidades. Ahí hay que empezar de casi de cero, aunque él ya lo ofreció hace muchísimo tiempo, pero el momento es ahora, en donde la verdad se dan todas las circunstancias para poder justificar que el ayuntamiento, ante una minoración de las plazas que se pueden dar de aparcamiento en la carretera principal, buscar una alternativa para los residentes. Bien, esto es lo que afecta a la zona de la obra en cuanto a aparcamiento. A mayores, bueno, pues tendremos que ordenar el tráfico. Estamos también tratar de quitar el tráfico pesado que está entrando para la zona de Pescanova, por donde está empezando. Y ya hemos tenido algún contacto con la autoridad portuaria y con alguna asociación, no me acuerdo cuál era, la defensa de la ciudad, sí. La defensa de la ciudad, pero vamos a tener reuniones con más colectivos. Es decir, hay personas que están afectadas, pues están, aquí veo dos colectivos que ya entrarían en la negociación, en esa reunión con el presidente de la autoridad portuaria, que es la asociación de vecinos, y ahí está la asociación de afectados. Concretaríamos una reunión para baratar las siguientes alternativas. La idea nuestra es que no solo se hable del tráfico de Pescanova, sino que se hablen de otros temas,
como puede ser el tema de la grande, que nos pueden afectar a más gente. Entonces, ahí recibiréis una convocatoria para una reunión con la autoridad portuaria, su presidente o la directora, con representantes del ayuntamiento. Entonces ahí se tratará cómo poder derivar el tráfico, bueno, ese sería un tema, pero habría más, el tráfico pesado para las zonas de Pescanova y de Ocosa y de Aceralia y de todo el entorno ese de abajo, ¿no? Bien. En principio, lo que es este proyecto, pues la carretera va a quedar exactamente igual desde el Alto de la Encarnación hasta aquí, hasta el Barnando. La cuestión es, a partir de ahí, bueno, ese pequeño tramo que tiene que convivir mientras no se resuelva el asunto con tráfico pesado. Tráfico pesado para la derecha no vamos a dejar pasar. O sea, para lo que es para la zona de aquí, tráfico pesado tendrá que ir por donde vino, hasta el Alto de la Encarnación y luego moverse. Esa es la idea, además hay una instrucción ya hecha, pero bueno, esa señal se entiende o no se entiende. La cuestión es esa. Bien, en relación al proyecto, entonces, este proyecto está adjudicado, esto va, €1.800.000 que se mete aquí, ya digo, es una negociación que se inició hace años. Y ahora se viene a recoger. Y el plan de obra, lo vamos a poner más o menos aquí encima de la mesa, para que tengáis una referencia de cuánto puede durar la obra y las molestias que vais a tener. O sea, que aquí va a haber un tema de molestias en un tiempo de convivencia. Pero no les va a tocar siempre a los mismos. A medida que va avanzando la obra, pues le va a tocar a distintas. Importante lo que dije antes, de que todo lo que es cañerías, todo lo que es abastecimiento y todo esto está estudiado para renovar todo. Aquí hace nada tuvisteis un par de años, creo, un hundimiento de la carretera porque el agua estaba trabajando, porque no estaba bien canalizada, lo que decía María José del tema de las pluviales. Y en la zona un poco más arriba, del Barnando para arriba, también unas fugas continuadas que estamos teniendo. Porque no están bien canalizadas. Y por otro lado, Arealonga está sufriendo que muchas fecales lleguen a la playa sin estar bien tratadas. Este tramo lo vamos a corregir. Todo lo que vamos de nuevo aquí se corrige. La idea es que lo que llegue abajo esté para la depuradora, que vaya lo que le tenga que ir, y para el mar, los ríos, que vayan lo más depurados posible. Se han detectado muchos focos de contaminación del río, en donde, bueno, una parte eran vecinos, pero otra parte, en la zona de Cuatro Puentes y todo esto, se canalizó para que se resolvieran los núcleos, los focos que ya habíamos detectado de que entraban fecales en los cauces de los ríos. Porque al final, aunque no creáis en esto, esto que voy a decir, yo creo que la playa de Arealonga tiene la posibilidad de que sea bandera azul. ¿Ves? ¿No creéis? ¿No creéis en vosotros mismos? ¿No creéis en vosotros? ¿Qué es bandera azul? Y os voy a explicar lo que es bandera azul. Y ahora te explico lo de la UPE. Lo de la UPE no tiene nada que ver con la bandera azul, pero te explico lo de la UPE. ¿Qué es tener la capacidad de tener la bandera azul? Es que haya determinados servicios que los tenéis todos, porque nos hemos encargado de que tuvierais el baño, los accesos, accesos minusválidos, tenéis socorristas, tenéis el servicio de lo que es cuando necesitáis a un discapacitado que necesita los útiles para ello, pues también los tenemos. ¿Y qué os falta? Única y exclusivamente la calidad del agua. Que lo vengan las veces antes. Una bicicleta. Bueno. Aquí hay un buen empezante, le podéis dar. A ver, yo, la calidad del agua, empezantes, Cristian, igual. En la ría de Mudos, no sé si es donde la azul, como meter la pata ahora, pero marisquean igual. O sea, que el marisqueo no es el que provoca. No es el que provoca que el agua no sea de calidad
100%. Hay dos elementos. Uno depende de nosotros y otro no depende de nosotros. El que depende de nosotros es detectar los focos en donde se está vertiendo indebidamente a los ríos. Y eso hay un estudio hecho en donde la Xunta de Galicia estuvo encima nuestra, porque el año pasado me parece que recibisteis unos carteles en la propia playa en donde no era apta para el baño. A mí eso, vamos, me preocupa. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues buscar por qué no es. Entonces, hay dos temas. Lo que depende de los ríos, que es lo que estamos analizando nosotros y viendo, poder corregirlos. Vamos a seguir insistiendo hasta poner sanciones, porque ya llega un momento que perjudica a alguien que vierta a un río, perjudica al resto de todo el colectivo de Chapela. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, creemos que lo estamos haciendo. Y hemos detectado, ya digo, saneamientos que se han corregido para que no hubiera esos vertidos a los ríos. Y luego está el otro tema, que ese es el otro tema que vamos a estar encima, que es el tema de la depuradora. Claro, yo la depuradora no es un control que yo pueda tener, pero sí puedo estar encima de el análisis de los vertidos. A ver, analizar el agua en el entorno de la depuradora y que me sea corroborado con un análisis aquí. Entonces, eso sí lo vamos a perseguir. Perdona, ¿y la escollera que quedó a medias? No quedó a medias. La escollera quedó... ¿Desacabada? No, pero espera, cuento ahora la escollera. Ahora empiezo con la escollera. La escollera se hizo en el ámbito que podía hacerse por parte de la autoridad portuaria. Pero la autoridad portuaria cumplió, sí, sí. Vale. Ahora hay otro tramo, no queda medio. Hay que hacer otro tramo con otro tipo de autorización. Este año, no llevó mucha de la arena que como llevaba otros años. Sí. Porque está hecha la escollera. Sí, bueno, yo coincido contigo. O sea, que yo estoy contigo en el tema de que la escollera está ayudando a que haya tal. Mucho. Nos hemos tenido que pelear con 50.000 sí, técnicos sí, de no la sé. Pero sí. Bueno. No, pues sería no, de la delegación de costas. Pues sería si no tenía nada. De la delegación de costas. Sí. Pero la autoridad portuaria cumplió. Ahora estamos con la otra fase, que se le está descalzando el muro y que estamos teniendo un problema con el río que nos puede caer todo. O sea, entonces, esa es una parte que está pendiente. Estamos en la parte de gestionar. Yo coincido contigo, pero tienes que hacer escollera. No puedes hacer muro. ¿Escollera como veníais haciendo desde allá? Sí. Ah, pero eso es un muro, ¿eh? Es un muro. Eso es un muro. Pero, bueno, pues agujerear el muro y que entre el agua para adentro, que es lo que... Bueno, yo, repito, yo me peleé defendiendo las tesis estas que estás diciendo, pero no me han dado la razón, ¿eh? A mí no me han dado la razón. A mí... Nosotros vamos a obras del puerto y ellos sí la dan. O sea, es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Obras del puerto, Juan? No, la autoridad portuaria, perdón. Ah, no, no, porque es su competencia. Ellos pueden actuar en el ámbito. Pero ellos dicen que hasta donde ellos tenían que hacer, ¿qué hicieron? Que ahora los que tenéis que hacer, pues, sois vosotros. Nosotros no, esto es costas. Ya, bueno, entonces, costas. Claro, vale. Nosotros tenemos la competencia de limpiar la playa. Yo lo que no quiero es que la playa desaparezca. No va de esta manera... A ver, cuando hicimos la gran actuación que fue criticada por personas que a lo mejor conocéis, bueno, vale. Cuando hicimos la excavación... Ahí hay arena a punta pala. Sí, sí. Cuando hicimos la excavación y metimos las piedras, arena, ahí es que es... Solo excava y es arena. O sea que por arena no hay problema. Pero aún así, sí. Imagínate que hay una pérdida de determinada arena. Esta zona permite que se eche arena. Vale, pero... Otra zona no, pero esta zona... Pero la piedra que quitasteis y al año siguiente volví a ver piedra. Sí, pero es que esas piedras son de ahí. Claro. No las hemos inventado, igual que no, los cristales. No, pero están ahí. Enterradas, pero si el mar se lleva la arena, la piedra queda al aire libre. No es que digamos que nadie echó las piedras, ¿Piedras? Es que si el mar se lleva la arena, entonces, a lo que yo digo, hasta donde yo sé que es bien poco, la escollera no deja que el mar al retroceder se lleve la arena. Eso científicamente no está demostrado y yo lo defiendo, pero a mí me porque dicen que... Porque yo no te hablo de marineros de toda la vida, yo también. Tú sabes de quién te hablo, gente sí, de la playa, sí. De toda la vida... Y le hice caso a mucha gente, e incluso hay gente aquí a la que le hice mucho caso. Y que de hecho lo vemos... Que le hice mucho caso. De la escollera que y había. Me peleé con Mari Carmen, me dijo, le hice caso, y dije, vamos a tirar por ahí, sí, y le hice sí. Caso. Te digo, el tema de las mareas. Las mareas en el invierno se lleva la arena y en el verano la trae. Eso es lo como funciona habitualmente. Sí, sí. Javier no la estaba trayendo cuando las piedras quedan. Vale, pero no la trae porque la fuerza del mar aquí no es claro, como tiene que ser. Claro. Vale, repito.
yo esa parte la tengo, aparte te estoy contestando con datos, con lo cual no está olvidada en el mundo de... Estamos... No me la quites. No, porque a mí me preocupa tanto más esa escollera como el muro, que está a punto de descalzarse, entonces no va a tener después un follón allí, no me apetece. Entonces, eso. Pero las piedras están allí, los cristales están allí, y nosotros todos los años se recogen muchísimos cristales y muchísimas piedras, pero van a seguir apareciendo. No las volvemos a tirar, las recogemos y las quitamos. O sea, que no, y los cristales son las amigas que las levantan. Son muchas, son muchas. Sí, pero no. Yo. Pero ya. Estoy contigo en que hay dudas, que hay mucha gente que dice que se levanta y tal. Pero. Parece que vienen a hacer trabajos para una autopista. Pero. Mira, otra cosa. Es interesante, se marisquea igual y no hay este problema. Escucha, podríamos decir a las empresas: cada 8 kilos que puede llevar de almeja, cada marea, cada persona, puede llevar 8 kilos de piedras. Y si no, no van a durar más que la chapica. Pues ya, a lo mejor. Vamos a poner un cartelito. Si vamos así, vamos. Los que lleven una cosa van a llevarse de la otra. Si vamos así, bueno, te digo. A ver, eso, ellos están actuando de acuerdo a la ley. Ellos están actuando de acuerdo a la ley. Se les permite la norma y ese tipo de actividad la pueden hacer. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de ese tema. Lo que trataremos es ir convenciendo a la gente que en vez de en esa zona vaya a otra. Pero voluntariamente tendrá que ser. Nosotros, por obligación, no podemos. Menos que haya una norma, que alguien me diga que haya esa norma. Entonces yo, valiente. Igual los de Chapela nos ponemos a la rama y no nos dejamos entrar. No, más violencia, no. Pero lo bonito que es, hombre, Johan. Acaba de hacer pechí aquí, hombre. No. La cuestión es entender. Y ellos no vienen a hacer daño aquí. Ellos a lo mejor es un suceso. Yo ahí tengo claro que no es actuar por actuar. Igual su situación no le permite otra opción que venir. Tratar de ganarse la vida con lo que saben hacer. No, yo no creo que deba ser ahora un motivo de confrontación. Debe ser de entendimiento y de, bueno, en un momento determinado, a lo mejor, una vez que se hace el trabajo, pues a lo mejor tienen que, no sé, que decía alguien ahí, a lo mejor te haces piedras. ¿Sabes qué quieres hacer piedras? Pues vas a hacer. Bueno, entonces, relacionado con esto, hemos intentado transformar y vamos a seguir transformando lo que es el entorno de aquí, pero no solo el entorno de aquí. Antes hemos transformado, pues habilitando pues una serie de mejoras en el entorno de la playa, el parque infantil de abajo, también lo hemos reformado completamente. Petición de 50 de los que estáis aquí, que me estuvisteis machacando, que tampoco daba arrancado aquel parque, y al final arrancó. Y se hizo. Distinto. Porque no tienen por qué ser todos los parques iguales. Aquel es un parque de playa, no tiene por qué haber arena o hierba esta que pasa corriente, que luego yo diré. Que yo vengo de Oriente, que voy a hablar de todo. Entonces, el tema es que aquel parque se hizo bien. Y se hizo en el entorno de la playa, con ánimo de que sea como el de la playa. Como hicimos en Cesantes, tenemos un parque en Cesantes acondicionado para lo que es la playa. Es de tierra, no es de hierba artificial. Bien, hicimos el parque, hicimos los baños y los biosaludables y ahora dos obras. Una, que es de futuro, y otra que se hizo. Los mejilloneros nos pidieron que se, por el problema de mareas y demás, que el muelle que tenían allí de atraque, que había una dificultad tremenda porque tenían una rampa que no utilizaban, bueno, pues que se acondicionara bien para que pudieran tener un mejor atraque allí. Eso se hizo, la autoridad portuaria hizo ese tema, y ahora hemos iniciado nuestro proyecto que ya intentamos en varias veces, que es el cerrar la piscina de abajo. ¿Sabéis aquella piscinita de allí? Bueno, pues la idea es, para los meses de verano, única y exclusivamente, en invierno aquello fluye para adelante y para atrás, con para los meses de verano, pues mantener el calado de lo que es aquella piscinita. Entonces, con marea alta se abren las compuertas, sería un tema de compuerta, y con marea baja
se cierran las juntas, bueno, se cierran cuando se cierran, está claro, para que la abra. Y entonces, bueno, pues estarías metiendo un flujo de agua corriente continuamente, es decir, el agua sería cambiada cada vez que hay una marea, con lo cual no hay ni mantenimiento ni nada, simplemente es que disfrutéis los vecinos de aquí con un ámbito más dentro de lo que es la playa, de lo que es el entorno de la playa, para que, bueno, que de alguna manera pues disfrutéis de ese espacio que solo estabais disfrutando cuando hubiera marea. Entonces, esa parte la hemos desarrollado como un ámbito de paseo, de estar orgulloso, porque de verdad, yo esto ya lo dije aquí alguna vez, lo vuelvo a repetir, los atardeceres en la zona esta, de ahí abajo, son de vacilar, o sea, que podéis sentiros orgullosos de decir, tenemos un atardecer cojonudo, ¿no? Sí, señor, sí. Desde ahí, desde el faro de la carretera de esto, ya lo quisiera mucho. Bien, entonces yo, la idea nuestra es tener un ámbito natural, de paisaje y tal, ¿qué nos falta? La puñetera calidad del agua. Si conseguimos la puñetera calidad del agua, este sería un entorno de bandera azul. Y os lo digo de verdad. Javier, la calidad del agua es que no abran las compuertas de la depuradora. Bueno, es una parte, parte de la antes. Parte es esa. Ahí, merci. Y no daba la posibilidad de mover el pantalán del tubo de agua hacia un cuadrado. A ver, el pantalán. El pantalán está justo en medio del paseo. El pantalán, ¿te refieres a la rampa de bajada? No, 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 el pantalán. No solo baja, pero no te ponemos eso. No, no, el club círculo cultural. Eso es una concesión que tiene entre el círculo y la autoridad portuaria. Nosotros podemos ordenar el paseo, y de hecho pusimos los biosaludables con ánimo de que ese paseo fuera lo más completo posible. En cuanto a que la gente pudiera pasear y disfrutar de vistas, de bancos, de tal y tal. Entonces, en eso yo no puedo entrar, porque es un tema en un acuerdo entre la autoridad portuaria y una concesión. Son dos. Está el círculo y está otro más. No me acuerdo ahora cuál es. Sí, pero bueno, reordenarlos, como dices, la piscina, por ejemplo, cambiar el sistema de la piscina, que lo tiene Michael con la piscina, lo vamos a utilizar en invierno, en verano, entre comillas. Y después, lo de los barcos, pues se puede hacer. Bueno, yo tomo nota. En condiciones y moverlo un poco hacia la derecha. Bueno, hacia la derecha, o sea, si estáis viendo el pantalón de frente, moverlos hacia la derecha. Después nos quedaría todo el paseo libre. Para que los atardeceres están bonitos. Vale, yo lo veo. Yo lo veo. Yo soy el abajo. Ah, ¿querías hablar? Perdón, ¿qué hablar de eso? Pregunto por un agujero que tenemos ahí en el centro de la playa. Ah, sí. En el centro de la playa no, en la bajada de Satelma. Lleva dos meses. Sí, pero te explico cuál es el problema de ese famoso agujero. Bueno, no te lo voy a explicar yo, porque voy a parar un poquito de hablar. Que te lo explique o Arturo o Miguel. Ponte de pie, por favor. Ese agujero. Ese agujero se produjo por la caída de unas piedras de la canalización del río. En principio, ese canal lleva hecho mucho tiempo, pero hace 13 años aproximadamente se hizo la canaleta, el pozo que hay ahí de Gas Galicia. Hasta ahora no dio problemas, pero parece ser, según dicen los técnicos, que cuando se hizo ese pozo de Gas Galicia, debieron tocar las piedras con la pala o lo que fuera, y se fue cayendo hasta que se derrumbó. Y ahora el mar trabajó, el río trabajó, y se vino abajo esto. Al principio pensábamos que era cosa de Agua de Galicia, que si era cosa nuestra, porque se hundía la carretera. Bueno, pues al final se logró determinar de quién es la responsabilidad y quién asume el coste, y después de Semana Santa, la semana siguiente a Semana Santa, comenzará la reparación. ¿Y de quién es responsable? Lo repara Gas Galicia. Aunque han pasado 13 años y la responsabilidad no se le puede legalmente pedir, pero bueno, hay un buen entendimiento entre las diferentes administraciones, y en este caso Gas Galicia, que es una empresa privada, pues por su tamaño es una, casi una administración. Pues tras estas negociaciones y informes técnicos, pues a partir de que acabe la Semana Santa se pone con él. Antes no podíamos saber porque no sabíamos exactamente de quién dependía. Bien, yo estoy con vosotros, dos meses ese agujero, parecía que no era nada, pero está molestando. Y a nosotros nos molestó el día del entierro del Berete,
nos molestó de una manera y no sabes cómo. Entonces, claro, al final nos rebotamos incluso nosotros contra nosotros mismos. Es decir, porque no puede estar dos meses eso sin tener, por lo menos saber el enfoque que ha quedado. Bueno, pues ya se le dio y ya parece que tiene una... Ahí era fácil para ella. Pero como lo dijiste, como tiene unas vías ya de solución inmediata, pues bueno, lo vamos a dar por bueno y en la siguiente reunión me decís si está hecho o no está hecho. Bueno, mes y medio después. Bien. Otra del entorno, los vecinos nos habéis dicho, y por eso nosotros tenemos que escucharos, que es el entorno de la piscina. No quiero hablar de la piscina porque la ya hablé otras veces, ¿no? Las dificultades que hay y todo lo que estamos teniendo, encima estamos aportando dotación económica para que la piscina siga abierta. O sea, yo no sé si la última era en torno a 100.000 euros anuales para que tengamos la piscina abierta. Entonces, el ayuntamiento está colaborando con que esta piscina, que bueno, no solo da servicio de piscina, sino el tema de salud, que creo que es lo que está ahora funcionando. Pues en la subida de la piscina no voy a hablar, en la subida de la piscina se resbala. Parece que los vecinos nos decís que hay un entorno, vamos a tratar también, se está haciendo el estudio para poder... El paseo marítimo a Manuel Rodríguez, esa acera que es prácticamente nueva, pero que tiene una problemática que... La subida. Imposible subirse por ella, si bajarse, ya no te digo. Si está húmeda, resbalamos que nos matamos, y si no, es como una silla, un niño no puede subir ni bajar, ni nosotros, tenemos que ir por medio de la cabeza. Y luego, la dificultad de las personas con minusvalía que tienen necesariamente que bajarse de esas aceras para ir por el medio de la calle. Entonces, lo que pedimos es eliminar esas aceras, que sumanice esa zona, no por mínimo, sino por personas que verdaderamente lo necesitan. Todas las actuaciones que se hacen no es por ningún particular. De hecho, cuando fue de que se pusieron los pasos elevados en el entorno del colegio Laredo, es porque los padres decíais que había una inseguridad en el entorno, que los coches iban rápido y actuamos y los pusimos. Y a algunos les gustaron y a otros no, pero nosotros lo pusimos porque prima la seguridad. Lo mismo que en este parque infantil de aquí, lo vamos a quitar porque tiene que primar la seguridad. Los niños no pueden estar conviviendo con un lugar en donde pasan coches continuamente. Entonces, hay un magnífico parque infantil, que ahora digo ya, no me voy a olvidar, el tema de la corriente. Vamos a ver, pues había una dificultad en cuanto a la estática, que no estaba bien acondicionado aquel tema, y a mí, es que yo en tiempo real sabía que había ese problema, porque vecinos de aquí me habéis mandado información al respecto. Y yo, automáticamente, ¿a quién voy a machacar? A María José. Y María José llama a la empresa, oigan, vengan ustedes. Y normalmente, o al día siguiente, o a los dos días, estaban analizando el tema de la estática. Pero como cuando vas al médico y nunca te funciona. Hasta que en un momento determinado dijimos, oye, esto no funciona. ¿Qué hicieron? Pues cambiaron todo, estaban en garantía y cambiaron absolutamente todo. Y le metieron una tela para que esa estática no se produjera. Pero... vosotros sois los que me decís que una cosa funciona o no. Nosotros queremos que funcione, porque yo quiero veros contentos. Si os veo tristes, pues al final parece que no vale lo que estamos haciendo. Dime, alcalde. Mira. Mira una pregunta. Los que somos nativos de Chapela en general. Aquí, Miguel. Sabemos que hay. ¿Es de Chapela, Miguel? Miguel, si vienes pues de Pico. No sé ahora, no lo sabía. Levanta los ojos, sé ahora que es de Chapela. Mira. No me he perdido. Mira, hace años, muchos años, y lo sabemos todos que estamos aquí, la Vega San Telmo era doble dirección. Se iba a la piscina y se volvía de vuelta. Bien. ¿Entiendes? Doble dirección. Bien. Y no ya sé quién fue el iluminado que hizo una acera muy ancha. Entonces hay una sola dirección. Y resulta que se infringe constantemente el autobús del colegio, los de las traineras, que tienen que ir, no le queda otro remedio, porque por aquí no puede salir. Y no se le busca solución. No se le busca solución. Lo asumo y voy a asumirlo como algo que tenía que estar hecho. Sí. Y yo no voy a ver para nadie, pero ese tema tenía que estar hecho. Sí. ¿O no? Sí.
referencia para determinar. Ese sitio es de doble dirección. Fue toda la vida. Cualquier nacido en Chapelas algo fue toda la vida doble. Bueno, no sé qué. Ahora te dirá la solución. Y los de la vienen en dirección. Y el autobús del colegio. No, 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 alcalde, no, alcalde tiene toda la razón. No, no, alcalde tiene toda la razón. Yo no voy a ocupar la razón. Alcalde, alcalde, tú también vienes a ver qué te digo. Claro, sí. A ver, Arturo, así no te va a decir esa dificultad. Ahí es meter una radial. Metemos una radial. Un metro y ya llega. A ver. Lo que pasa es que los representantes de Chapela son flojitos. No, 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 no es un tema de retraso, porque nosotros lo sabemos. No, no, no. Y a veces olvidan de ciertas cosas. No es cierto. No es cierto. Pero eso ya hablaremos hoy. No, porque ese tenemos conocimiento de él. Otra cosa es de cosas que no tengamos conocimiento. No. A ver. Eso, la reforma necesaria que es realmente rebajar la acera, porque por otro lado está la casa y no se puede mover, evidentemente, rebajar la acera. Lleva demasiado tiempo, se pidió evidentemente a Portuaria, a la autoridad portuaria, y en breve, este año, el compromiso del departamento de, que tiene que diseñar lo que es urbanismo, técnicos de la ti. Se comprometió que este año está ejecutado, antes del verano. Antes del verano no, no, no. Bien.
La obra, esta obra, bueno, de hecho el proyecto está viendo ahora desde abril del 16, ya está adjudicada y se pone en marcha pues, para la semana que viene. En principio, el plan de obra es primero la inspección de todos los servicios que hay existentes, para ver si alguno es válido o no es válido, porque aunque esté en proyecto reflejado cambiar todo, hay que revisar todos los servicios. Como bien decía el alcalde, la obra empezará por el margen de Área Longa e irá avanzando. Y aunque el plazo de la obra en principio sea año y medio, la empresa procurará reducirla lo máximo posible dentro de las márgenes que entran muchos condicionantes, tanto ecológico, la buena convivencia con los vecinos, todo eso. La obra es una obra tipo de humanización, ¿vale? Es la renovación de los servicios, la orientación y sobre todo lo que es importante, lo que ha hablado el alcalde, es ampliar el acceso de los peatones. Bueno, una acera media de 2 metros, en algunos casos pasa 3, para dar prioridad a lo que es todo el relacionado con la ciudad. La obra en su conjunto, pues, como bien se explicaba antes, es la renovación de servicios, la pavimentación y muy importante también el tema de la alumbrado. Va todo absolutamente igual, es decir, humanización tipo como se hace pues, en otras ciudades. ¿En Remontes? ¿En Remontes? ¿En qué? ¿En Remontes? Eso no. ¿Vale? ¿Vale? Os lombos. Los que hablamos de asno o de Baden, estos no están contemplados en principio. Debería ser, porque vale, pero las velocidades que circulan los vehículos, vale. Cuidado, los autobuses. En principio es la avenida hasta la circulación está limitada donde se queda a velocidad. A ver, si está tomada nota, de todas formas, entendemos y asumo a alguien que dijo por aquí que esta es una arteria importante de circulación. Vamos a asumir, hay doble circulación y tal. A lo mejor se puede prestar la a montar. La solución es peligrosa. Estoy contigo. Yo, si pues, sí. Verdad que tienes que levantar los tobos. ¿Bien? No. Es lógico. Vale. Si quieres humanizar, hay que levantar los pasos de tierra mínimo. Vale, pero que sepáis que vais a convivir con eso. Yo no tengo problema. Al contrario. Espera. Déjame acabar esta noticia. El tema no está en el precio, pero se puede contemplar. No. A ver, en Redondela no lo está. Los coches van a la velocidad. Quería preguntar: ¿las obras simultáneamente se van a hacer también los aparcamientos? En este año y medio espero tener todo hecho. Pero se van a hacer los aparcamientos a la parte de las obras, porque si no va a ser cómo empezar la casa por el tejado, para los comerciantes, para la convivencia de los vecinos, va a ser una ruina. Es que es un año y medio de obras. No se quitan los aparcamientos, se reducen un número determinado de aparcamientos, no se quitan. ¿Y eso qué supone? ¿Eso qué consecuencias? 79 en 200 y 78 en. Pero es que para este pueblo. En 2 kilómetros, 78. Reducen 78. En 2 kilómetros. Pero en este tramo, sin todo. No, en este tramo se da ese problema que hay con la doble fila, ¿verdad? El problema que hay con la doble fila a media mañana y a lo largo del día. Pero eso... Haciendo parte de plazas de aparcamiento de la recta es un caos. A ver, yo repito, eso va a ser un problema. Pero no se reduce. Si no tenéis el aparcamiento hecho anteriormente. Claro. Que sí, que la idea es que es un escándalo para este pueblo. Viendo es que lo que no se puede hacer, no se puede aprobar un proyecto y no tiene en cuenta. No, a ver, se pone en doble fila, no está actuando correctamente. O sea, es un escándalo en Redondela que no hay, en lo que es el casco, que no hay donde aparcar, que los coches suben a la acera. Es un escándalo. Bueno, los coches suben a la acera y suben a subir. Pero allí tenéis dos alternativas de ¿cuál? Vamos a ver, soy capaz incluso de comparar las dos cosas. El parque, el campo de la feria no está siendo bien utilizado como aparcamiento. El campo de la feria llega un coche a las 9 de la mañana y está a lo mejor... Mientras está trabajando en el banco, a las 8 de la mañana, está allí depositado. O sea, el campo de la feria está siendo utilizado por trabajadores del entorno del... ¿Qué capacidad de aparcamiento tiene? De verdad, no solo contestamos eso. ¿Qué capacidad tiene el parking subterráneo que hay en Redondela? Pero es de par. Y la explanada que tenéis al lado. Pero ya está, es de par. No las hay. A ver, en este momento... A ver, ya hay... De verdad. El parking público.
79 plazas. La obra de la zona de aparcamiento. ¿Cuánto? Esta. Es que ya debería estar. A ver, que vamos, que los 79 no se van a quitar de golpe. Que está diciendo que va a durar año y pico la. Vamos a pasar a las cuatro puertas y las tenemos que aparcar aquí. Señor Vaz, no es consciente que aquí ya sufrimos un problema de falta de aparcamiento. Si nos quitas el número de plazas, ahora mismo ya existe esa falta. Ya existe a día de hoy. Estoy diciendo lo que yo tengo pensado. Pero es que no podemos aprobar un proyecto y luego tener en cuenta los daños colaterales. Hay que primero tener en cuenta los daños colaterales de los vecinos y luego vamos a resolver. Solo te digo una cosa. La negociación de este proyecto de 1,8 millones en la primera fase no duró un mes. Duraron 3 años. Entonces, es el momento para poder afrontarlo. No hay otra. No hay otro momento. Entonces, yo, en este asunto, digo, bueno, pues efectivamente hay 79... Yo voy a dar 79 plazas. O más, voy a dar más. No, pero no, acabo de decir, hoy vino aquí. Con ánimo. ¿Cuánto puedes aparcar ahí a lo del Dante? ¿No? Pero a ver. Ahí vas a hacer la hostia plaza. Pero vamos a ver. Yo. Es lo que me pero pasa en Redondela igual. Pero pasa en Redondela igual. Tú en el centro, si quieres ir a aparcar al mercado. Tienes el parking y tienes toda la piscina. No, yo te hablo de la Alameda, que es el gratuito. El gratuito era. Pero esto pasa en Vigo, pasa en Pontevedra y pasa en donde quieres humanizar. Entonces, repito, yo ahora que estoy poniendo encima de la mesa la humanización por el entorno, que creo que se debe crear en torno a Chapela, hacerla crecer como núcleo importante urbano y social, y los coches tienen que de alguna manera buscarse una alternativa. A los residentes, estoy de acuerdo, vamos a buscarle la solución. Y de hecho, en el entorno de la zona de aquí. Para los residentes, hablé de este espacio. Y los usuarios se quedan de pie, ¿no? ¿Cómo? O sea, los usuarios, ¿qué vamos? ¿Qué son los usuarios? Pues los que bajan al comercio, que vivimos en otra zona, Chapela también, totalmente deshumanizar, que eso sí que parece el Bronx, no, lo siguiente. Espera, o sea, que seguiremos. A ver, yo no vengo aquí a dar ninguna, ninguna frase que puedan. Yo te voy a decir la transformación que se está produciendo en Redondela y si no la estáis notando. Mi pregunta es si van a hacer las obras a la parte de los aparcamientos. Te estoy diciendo que sí, que esta parte de aquí, que esta parte entrará ya así, y la otra, que es la que acaba de lo que quiero explicar en torno al Marnán, hoy vinieron para ver si era viable o no el planteamiento. Y me dijeron que sí, que empezáramos con la solicitud de autorización. Pero vamos a empezar con 4 puentes. Sí. ¿Qué solución le das a esa gente? Pero ¿cuántas? Ya te vas a proporcionar. Es que en un kilómetro vas a quitar 79. No vas a quitar las 79 plazas allí. Tú vas a decir... En este entorno 22. Mira tú. Y ese 22 está bien. ¿Cómo? A esa gente es donde le meten los coches. Pero es que no las vas a quitar de entrada. ¿Cómo? ¿Empiezan las obras o no? Sí, pero empiezan y en un tramo con lo cual son 10 plazas y no están ocupadas al 100%. ¿Tú ahora vas ahí? No siempre. Yo a lo que voy. Una cosa que me veo. ¿Cuántas? De alguna manera. Bien, yo te lo vuelvo a repetir. Esto es una negociación que no se hizo de un día para otro. Esto, vale, yo es el concepto de humanización y de casco urbano. Yo, para mí, y después sigo para arriba, porque no solo vamos a transformar esta zona. La avenida de Redondela está también en una fase de orden de estudio con fomento, que no sé cuánto va la pasta, 1 millón de euros, ¿me parece? 1 millón de euros para tratar lo que es desde el tema de seguridad del colegio de Ancorén, que va desde el Alto de la Encarnación hasta la entrada de la autopista. O sea,
todo ese tramo, que es otra orden de estudio, que también está negociada con vecinos, la afectada de la B9, con Fomento y con nosotros. Esa orden de estudio también va a transformar la seguridad vial ahí. Pero además está lo que falta por concretar, pero que ya está también autorizado por parte de los responsables de Fomento Galicia, que es la urbanización, la avenida del entorno al Colegio Iglesia. Todo eso también va a transformar una zona de chapela. El ayuntamiento se tiene que hacer la obra que va desde esa avenida hasta el Piñegal, hasta lo que es el multiuso. Esa zona también nos corresponde a nosotros desarrollarla, junto con el parque infantil, que también María José va a tener esa posibilidad. Eso es lo que estamos haciendo de transformar chapela. ¿Cómo? ¿A qué se los convocó aquí los convocó? Para hablar de chapelas. No, vamos a ver, primero he deciros que tenemos un multiuso aquí en Chapela, que estas cosas se deberían convocar ahí porque los vecinos están infinitamente más cómodos vos también que podemos hablar. Y hay que aprovechar las pocas instalaciones que tenemos. Eso como sucedente. Después, vos entendedes que se puede hacer un proyecto de este calibre que decís que llevades 3 años sin consultar con ninguna asociación, sin consultar con ninguém. Nunca. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Nunca esta... Bueno, contigo mejor no, pero con otra gente sí. Bueno, eso que pues yo para la asociación de vecinos de Chapela, nunca. Bueno, yo nunca. Eso es normal a la voz. Vos pensáis que se puede empezar una obra de este calibre sin antes pensar en los apartamentos. Por favor, estoy hablando de pensa, por favor. Estoy encantando la obra, pensa por favor. Pensa por favor, esto es para informar y para hablar y escuchar a vecinos. Vale. Yo no tengo problema con escuchar a Martín. Pero no que se ha respetado el turno de ella cuando hablamos. Perdona, vamos a ver. Aquí la convocatoria que viene a la prensa, que no, ni siquiera nos convocáis oficialmente tampoco, porque aquí, cuando nos solicitamos esta reunión para hablar de este tema, fue un montón de tiempo, y no nos fijéis en si de plan os dijimos alternativas de apartamentos. Y como comprenderás, ahora, no momento que estamos, ¿cómo se va a empezar una obra que tan pronto empecedes por una banda da rúa, xa se van a quitar un montachado de apartamentos para poder traballar, van a necesitar apartamentos para maquinaria? Por favor, está dentro. Sin antes dar una solución de apartamento para todos los vecinos. A ver, yo, podemos estar en la fase de reivindicación, que es lícita, yo no tengo ningún problema, y sé que hay un problema con el tema del aparcamiento. Claro. Pero es que esa es la preocupación de todos. Pero vamos, ¿cuántas plazas de aparcamiento contempláis en esos 3 parques? Me parece de... ¿Cuántas plazas? Si estamos no, 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 ¿cuántas plazas de aparcamiento contempláis en esas 3 opciones? Vale. Vamos a ver, yo quería preguntarle a persona que va a llevar ahora. Bueno. Me imagino, como todas esas obras, que van a necesitar una zona de aparcamiento para su maquinaria y van, tan pronto comience con una banda de rúa, van a eliminar todos los apartamentos de esa banda de rúa. Prácticamente seguro. Si no, que me digas que no, la persona que va a llevar ahora. Se acuerdo, a ver, la obra tiene 1 kilómetro de largo. Sí. Vale. Uno por zonas. Estará cientos de 2 metros, que vaya a acuarse la zona y la reponiendo por atrás. ¿Para qué? Para no tener al menos la misma afección posible. Lo que no se puede tener es 1 kilómetro de calle ayer. Es inviable. Pero, ¿y de ese que recién en CFE? ¿Cómo va a demorar esto? Avanzada. Mira, a seguridad que tenemos que hacer con Fomento
con Audasa sale a patar para un mes. A su casa para hacer este vial. Está claro. Habéis dicho, durante, por activa y por pasiva, que Chapela, pues, 30 años, 40 años, hizo absolutamente nada. Ahora nos estáis criticando por hacer. No. Vamos a ver, podremos equivocarnos o no, pero estamos haciendo. Estamos sumando por Chapela. Y les acabo de decir que desde abajo hasta arriba tenemos la posibilidad de transformar de una vez lo que es Chapela. Y que tengáis, como estáis teniendo, el mismo tratamiento que está teniendo el centro de Recuperación. En cuanto a actividades, vienen todas aquí. A ver, ¿quién dice, quién no dice que no? Hay una cosa que ya no es, no es así. A ver. Esta carretera es una vía principal. Vosotros, la que tenéis en dirección única por el centro, es principal. Es principal, pero el tráfico pasa, que va hacia Pontevedra, pasa por otro lado. Sí. Después, mira, no sé qué discutir. Primero, que habéis negociado. Coger un dinero, o sea, tener un dinero, vale, nadie discute. Pero estáis haciendo lo mismo que hicieron los de la piscina. Cogéis el dinero, lo invertís como podéis, y después los problemas ya se solucionarán. Por tu parte. En mi caso, no. Un momentito. Es muy sencillo salir ahora a la calle. Y vamos tranquilamente andando y contamos los coches que hay. Y el aparcamiento, que vas a tener. No tienes aparcamiento. Hay muchísimos edificios. Mira, no tiene nadie. No es que tengamos dos coches. Es que tenemos uno. Pero es que no tenemos garaje. Con lo cual, y después lo de humanizar las calles, es verdigo. La calle Aragón, que se hizo mil veces. ¿Y qué pasa? Si humaniza la calle, como pasa aquí en donde está la Alameda, porque entre la parada y la silla que hay, de tan humanizada que está, yo tengo que pasar así, casi que no te toque, que no me voy a tirar el café. Con lo cual, un momento, yo te oí, y vas por la calle Aragón, que es una calle que tengo mucho, y ando, ya andan fuchicando en ella, ¿dónde está para que se utiliza? Para las cafeterías. Uno. Y donde están, hay que pasar de rápido. Si eso es humanizar, me da la risa. Pero realmente el problema, ya no entro más, porque realmente está a la vista. No tenemos aparcamiento. Ese hombre puede decir lo que quiera, pero simplemente salimos todos a la calle y a ver dónde metes tú. Mira, ahí ese sitio ya está ocupado. Lo podéis reestructurar, ponerlo mejor, pero mucho más no va a dar. Los coches que hay son los que hay. La gente tiene el coche, porque yo donde trabajo no hay autobuses y tienes que utilizar el coche. Si no, no lo tenías. Es que primero se obliga a la gente a tener un coche y después ahora parece que queréis, no vosotros, todos estos de los manifestantes, hay sitios donde está bien, Pontevedra va a salir muy bien, hay zonas de Vigo que está bien y en Redondela, la central está muy bien. Pero es que para. Pero es que aquí no es una zona central, esto es una carretera principal con la de arriba y no puedes permitirte el lujo de hacer eso. No, porque va a ser un Cristo. Y si no al tiempo, si no hacemos una apuesta. Y los comerciantes, si sale mal, los que estáis ahí, pagáis de vuestro bolsillo lo que salga mal. Vale, si fuera así. Porque la realidad es que estas alturas se ven que no hay. Que no hay. Que no hay. Te voy a contestar un poco. La alcalde dijo las opciones, porque nosotros sabemos que se va a disminuir el aparcamiento. Entonces el alcalde dijo opciones para resolver el problema del aparcamiento. Yo entiendo que hay una ansiedad porque ya estáis teniendo un problema de aparcamiento ahora. Pero la pregunta que yo hago es, ¿tú te das cuenta que tú me dices que no es normal, ni medio normal, que un edificio en un casco urbano no tenga garaje? Pero te voy a decir una cosa y con esto acabo. Es decir, lo que se está tratando de hacer es de mejorar la situación en la que lleváis muchísimos años metidos. Y es que Chapela, como Chapela, está mal ordenada, muy mal ordenada, con muy difícil solución, y eso es algo de lo que os tenéis que mentalizar. Chapela tiene muy difícil
solución urbanísticamente hablando. ¿Por qué? Porque se permitió hacer de todo y en cualquier parte, sin ordenar, sin accesos. Y esa es la realidad. Entonces, nosotros, ¿por qué hemos decidido hacer esta urbanización? Porque hay que priorizar. Y priorizar es que una persona en determinadas zonas de esta enorme avenida de Vigo no puede ir con una silla de ruedas. Y entonces tenemos que mejorar la accesibilidad. Mira, David, lo mismo que, miras en la Alameda. Sí. Pero tienes que contestar. Pero mira, hay que contestar. Oye, si va alguien, tiene un espacio. Si no te propongo, vamos allí. El espacio grande que quedó. Es enorme. Pero mira, yo creo que podría decir, primero, el edificio que vivo yo es del año 60 y algo. Con lo cual, en aquel momento, no se hacía eso. Ni nadie lo que tú quieras crear es que cuando vas a hacer una casa, no empiezas por los tejados. Piensa, primero lo piensas. Lo que pasa es que aquí, como siempre, pienso que funciona así, por desgracia, primero se pilla el dinero. Después vamos a ver cómo vamos a hacer. Pero los que lo sufrimos, las consecuencias, vosotros no vais a ser los que lleguéis a la noche y no tengáis dónde aparcar. Pues os olvidáis de una cosa. Aquí tenemos que subir 4 pisos o 5. Con compras y demás. Y a veces tú tienes que aparcar. ¿Dónde aparcas para dejar la silla? Ah, lo dejas un kilómetro. Si me estaba tratando de... No, porque yo te estoy diciendo... Pero yo te hablo de mi situación personal, si quieres. Yo, mi situación personal, estoy en el casco urbano de Redondela, allí no puedo dejar el coche en el entorno y tengo que buscarme la vida. En este caso estoy pagando el aparcamiento de la mujer. Tiene la opción de pagar el parón. Sí. No, yo mientras no lo pagué, lo dejaba, lo dejé. Mientras no lo pagué, yo dejaba en el entorno del mercado. ¿En Quito Huevo? Sí, en la piscina. Seguro, presión. En el mercado que me queda, pues a 600 metros. Entonces, lo que quiero decir es que, en este tema, y estoy contigo en una parte, te voy a decir el tema de las terrazas. A ver, tema de las terrazas. Las terrazas se utilizan. Es decir, las terrazas para mí es una parte importante de que los entornos de casco o de barrio... es un lugar en donde deberían potenciarse. Yo estoy de acuerdo en que haya terrazas. ¿Qué no estoy de acuerdo? Pues que no se utilice bien el espacio destinado a las terrazas. Lo que acabas de decir, estoy contigo. Tú no puedes ir por el medio de la terraza pidiendo permiso, que eso es lo peor. Yo estoy contigo. En eso, bueno, voy a revisar lo que acabas de decir del entorno ese para explicar los metros que se tienen que dejar. Y no solo ahí, sino también en el entorno de subida y bajada a la Alameda. Tiene que haberlo. En eso estoy de acuerdo. Pero en lo otro discrepo en el sentido de que le estás dando prioridad al coche y yo le estoy dando prioridad al peatón. Tienes que pensar una cosa. Estoy dando prioridad a la vida. A la que nos toca. Está muy bien la idea. Yo no digo que haya zonas donde se pueda ensanchar. Pero yo la realidad es que veo muchas calles de Vigo. Una es la calle Arrón, que se... Yo... No nací, pero vivía. Cuando se empezó a abrir de un camino así, se abrió una barbaridad. Ahora se hace, se vuelve a hacer. ¿Qué os resulta? Aquí tú ves que en la acera no pasa nada, no anda nadie. Solo. Esto no es el caso aquí. Y no hay que barro. Esto no es el caso aquí. Aquí, perdón. Yo no te digo que hagas. No, pero mira, si fuéramos por eso, entonces habría que arreglar casi todo. Pero si estamos en esa fase, estamos en esa fase de arreglar casi todo. A ver, yo estoy muy de acuerdo. Perdón, te digo una cosa. El problema es que luego, ¿dónde lo metemos? Vale. Es que va a ser aquí. A ver, repito, no se van a quitar todas las plazas de aparcamiento. No se van a quitar. Y te espera, déjame que sea. Te pido, por favor, solo contestarte antes. Si fuera con el PIB, perdón. Si fuera como en Vigo, en Vigo no hay posibilidad en calles de dejar ni el coche. Aquí, porque es una arteria en donde sí hay vehículos de ida y vuelta, se dejan el máximo posible que se pueden dejar en las dos franjas. Y habrá zonas de parada, carga-descarga, para que faciliten también el trabajo de horas, una serie de horas,
a partir de una hora carga y descarga, y a partir de la otra hora, pues tendremos la posibilidad de aparcarlo durante toda la noche, por ejemplo. Entonces, aquí la idea es que en la reducción de las plazas tengamos la alternativa, que la tenemos, porque yo te digo que en el entorno de ahí, del centro, de lo que es el centro, va a haber en 400 o 500 metros la posibilidad de que los que no tengan esa posibilidad aparcar. Y en el entorno del otro lado, tener, espero que no me acuerdo, con el tema este, aquí. Sí, sí, pero bueno, yo no tenía que hacer, yo tenía unas autorizaciones que no tenía. Me dejas hacer una pregunta que no, y creo que es clave de todo el tema que estamos hablando. Se van a sacrificar 79 plazas de aparcamiento. En un kilómetro. De acuerdo. Hay tres opciones de parking que estáis planteando. ¿Cuántas plazas de aparcamiento se van a obtener? Habéis hecho una estimación. Muchísimas de más. Pero ¿cuántas plazas se vamos a ver. Estimáis? Que pues a lo mejor el doble de las que se quitan. El doble de las que se quitan. Yo, permíteme que dude de eso. No, vale, tú dudas. Tú lo preguntas. ¿Dónde están? Es que 178 plazas vais a obtener. No, a ver, ¿dónde están? No, acabo de reconocer que ahí abajo. Sí, en la zona de la estación es mucho aparcamiento. En la zona de la estación, vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que os puede interesar el tema porque justo en esa zona en la que hemos estado viendo con David Patrimonio tiene más propiedad de la que pensábamos, ¿vale? Con lo cual se abren más posibilidades. Quiero decir con esto que nosotros creíamos que solamente podíamos llegar hacia un trozo porque los datos que nosotros teníamos municipalmente, porque aunque no lo penséis, realmente estamos estudiando todo esto desde hace tiempo, y tienen más terreno, con lo cual más terreno además que están dispuestos a cedernos para que nosotros lo podamos usar, ¿vale? Con lo cual sí que va a haber más plazas. Es verdad, está confirmado que os van a ceder. ¿Perdona? Está confirmado que os van a ceder. Ella lo dijo hoy, lo dijo el alcalde. Lo acabo de explicar ahora. Si no va a haber el problema de que se utilice la vía, no tiene ningún problema. Pero es que no hay. Te lo dicen porque no pueden tener la autorización ahora de palabra. Tienen que tenerla la vía. Y eso, ahí ya iría la senda verde y iría a la zona del aparcamiento. Vamos a ver, la semana que viene van a estar aquí nuestros técnicos municipales, ¿vale? En la zona, para ver a mayores ese terreno con el que no contábamos, para poder meterlo en el documento y mandárselo, porque ellos quieren preparar el documento de esa afectación. Es decir, que estamos trabajando en eso. Y por eso es uno de los motivos que se empiece por la parte de Santander. Y en el tiempo que estamos hemos demostrado que las soluciones aparecen. En el tiempo que hemos estado trabajando aquí, no solo aquí. Cuando fue el AVE en San Esteban, cuando fue el AVE en Reboreda, en Quintela, son temas relacionados con Adif que hemos resuelto. A ver, yo solo tengo una pregunta, vamos a ver. Yo veo que la gente está muy preocupada por dónde van a dejar el coche por la noche, ya es normal, porque no hay sitio de aparcarles. Pero yo creo que no solo es preocuparte dónde hay sitio para aparcar por la noche, sino por el día. El problema es que si la gente ahora viene a Chapela es porque, entre comillas, tiene algo de aparcamiento donde poder aparcar cómodamente para ir a comprar a los negocios. Yo hablo, claro, de la gente que tiene negocios aquí en Chapela. Pero mucha gente me viene y me dice que viene al negocio porque tiene donde aparcar. Hasta ahora no hay lugar de dejar. Pero vamos a posibilitar. No, es una cosa. Ahora, que hay sitio, no hay carga de descarga. Yo cada vez que me viene a dejar mercancía, se monta un Cristo aquí en Chapela, que viene la policía, le pone el golpe de los. Ahora, me parece ser que no va a haber sitio donde aparcar para la carga y descarga. A ver, la carga y descarga es para facilitar eso, que no haya atascos en el entorno. La carga y descarga va a tener unas horas, como tiene en otros lugares, y a partir de esas horas, los coches pueden aparcar en sí. Bueno, pero a mí me parece increíble que vaya a haber carga y descarga ahora. Sí, pero yo te digo que la realidad es que tienes que tener carga y descarga, si no, se va al caos. Bueno, pero yo lo podría poner ahora y no se puso pues precisamente porque tenemos este proyecto, pero si no, tendría que haber una zona de carga y descarga, que no la hay, la debía haber. No se hizo antes, pues porque estábamos pendientes de este proyecto. Lo que yo tengo miedo es que esto haga que la gente no venga. La gente va a pasear, al centro lo digo. En Redondela, la crítica era lo mismo. Que no se van los coches.
empezáis por allí y quitáis, aunque fueran solo 10 plazas de aparcamiento, los coches en el bolsillo no se guarda. Entonces esos coches que no aparcan allí tendrán que venir más hacia aquí o más hacia atrás. Pero algún lado tienen que meter. Y si aquí ya no hay sobras, es normal que haya sobras. En las sobras va a haber problemas. Eso no tiene ningún sentido, por favor. O sea, que tú dices que por cada plaza de aparcamiento, que es que en esa que la saquemos, tenemos que inventar otra. Marica, pero yo no estoy diciendo. Si sí, ah, no, y lo que no es eso. Sí, yo te escuché. Yo me estoy diciendo. A ver, yo no hay. Y cuando yo yo contigo una cuestión. Mira, yo te doy la misma alternativa. Mira, mira, escúchame. Te voy a dar una alternativa. La distancia que más o menos tenemos entre Seragua y el mercado de Redondela, con la zona de la Farola y el entorno de allí, es equivalente a la del Alto de San Telmo con la zona de la piscina. En la zona de la piscina hay por las noches o por el día zona de aparcamiento que se puede utilizar. Es de alguna manera, pues, oye, en este medio tiempo, mientras no se habilitan las plazas, las definitivas, utilizar esa parte. Sí. Esa vale, parte yo te puedo dar una alternativa a ti. Vale. Para mí la alternativa... Pero de lo que hay ya, ¿eh? De lo que hay ya, para mí la alternativa es que para la semana empiezan las obras. Para la semana no, ya mañana mismo empezar a hacer ya la forma de parking. El que sea, el primero que sea, el de aquí, el de allí, el del otro lado. Vale, para mí es la alternativa, la única que va a ser. Pero ¿de qué la administración? La zona por donde se van a las obras, les estás diciendo que hagan más tramo para aparcar en esta zona de aquí. No estoy diciendo eso, estoy diciendo las obras que empiecen donde tienen que empezar. Y vosotros empezar el aparcamiento de aquí arriba y de allá abajo. Estoy diciendo que ya estamos con todo lo que es el diseño de sus aparcamientos. El diseño no es hacerlos, Maricarmen. El diseño es diseñar y perder el tiempo. Y en la parte de tiempo lo que dice aquella chica es cierto, le van a afectar a los comerciantes, un año y medio no resisten la crisis económica que va a suponer para sus negocios. Y yo no tengo negocio, ¿eh? Yo no tengo ningún negocio, pero estoy convencida de que esta gente va a sufrir una pérdida económica, pero vamos, bestial, en un año y medio. Entonces, para mí, la es en un año y medio, porque es lo que van a durar. No, más. Porque a lo mejor las obras delante del tramo de la crisis, pero los tramos son lo que os estoy diciendo. Que no, es que crees que se va a empantanar. No, no, no. A ver si no me explico bien. Vamos a ver si me hago entender, de verdad. Yo entiendo que va por tramo las obras, bien, pero te estoy diciendo. Aquí el tramo pierde 10 plazas, bien. Son 10 coches, vamos a suponer. Esos 10 coches o corren para aquí o corren para atrás. No los puedes meter en un bolsillo, pues. Solo ese tramo que va a empezar a afectar. Es que ahora ya no hay. No os estáis metiendo en la cárcel, ahora ya no hay. Si empezáis con un tramo, aunque dicen 10 coches, me hago entender. Yo ya sé que la obra no va a ser toda ya al mismo. Cuando digo que el tramo delante del comercio sí le puede afectar. Y eso sí que creo. No delante, señor Vaz, le va a afectar aunque empiece a llamar la obra. Es que ahora ya tenemos ese problema. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque vas a recibir la posibilidad en un momento determinado de gente que puede acercarse a la zona había, comercial que hasta ahora no se ha acercado. ¿Y qué problema había a la alternativa que yo le sugiero? Vamos. Empiezan las obras para la semana por allí, pues entienden ustedes el parking, el de aquí abajo. Pero yo a usted también le estoy diciendo que eso se está haciendo ya. Lo que no puede empezar. Me está diciendo que se ha haciendo un diseño, no que vayan a empezar. Claro, ¿por qué no puedo empezar la obra si no tengo autorizado? Hombre, pero lo que si puedo esto hacer. Ya lo sabía. No, pero es que tú te des. Y te lo vuelvo a repetir: que la administración funciona de una manera. Y funciona con unos plazos y con unas autorizaciones. No es. Aquí hay varias administraciones que están en el proyecto: está el Concello de Redondela. Tema de saneamiento, abastecimiento y pluviales, está la Xunta de Galicia, está el tema de humanización, el tema este de alumbrado y demás, y luego están las autorizaciones que tenemos que pedir, temas de Renfe y temas de allí, patrimonio, para lo que es la zona de la Senda Verde. Mira, ¿por qué no negociamos? ¿Por qué no negociamos una vez con Alif? A nave de Aceralia, que es una nave industrial, no vende una parroquia que queremos desde un montón de años para servicio de la parroquia, están entrando ahí 35 o 40 camiones al día molestando una barbaridad. Él dudo que esa nave tenga hasta permiso, porque eso no es una zona industrial, solo en esa zona de nave, no ámbito de la nave de Aceralia, ahí tenemos solución para aparcamiento, tenemos solución para el pabellón.
cubierto, tenemos ocupación para un montón de... En vez de estar con estas ideas de meter los coches en la trinchera de refres, que parece una barbaridad... No, se meten en la trinchera. Bueno. Esa es la solución. ¿Por qué no pagamos con Renfe de eso? Porque esto no está. Esto no está ni siquiera legal. Bueno, eso es mucho de decir. Por todo, corporación municipal, los pasos, más allá de esos acuerdos de los dios, por así, por los forros de Arco del Triunfo. Eso no te lo tolero. Bueno, que no lo tolerabas, ¿por qué? Porque no es cierto. Se iba a estudiar. Martial, no es cierto. Que el otro día tuviste un problema en un sitio porque tú largas. Bueno, vale. Te voy a hablar otro día, porque también hay que hablar de eso. Porque Sí, está aquí, o único de juntar, que tenemos que tener bandera que defiende todo este tránsito. No, porque me venga a decir esto él. No te interesa lo que le queremos decir a los vecinos. Os empeñáis. No, sacar el tema al Parlamento. Lo ha dicho el desafiante. Concello de Redondela en pleno, en pleno. Y yo te cuento. Espera. Se presenta una moción que entran todas las solicitudes, tanto de los afectados de Apenora como... Entonces, perdonadme, señor.
buscando. Ya que estáis hablando de aparcamientos y que la gente está buscando aparcamientos en donde pueda, lo único que te pedía es que acabes lo que empezaste ahí detrás del Barnando, en Camino Real de Angorena. Ahí se hicieron unas plazas que salieron muy criticadas en varios grupos. Bueno, pues hay falta por hacer simplemente una raya en la carretera que sirve a esas casas, porque a raíz de haber puesto esas plazas de aparcamiento, la zona que dejaste sin acabar de marcar, Miguel está enterado del tema, están embotellando todo el tráfico para nuestras casas. Si eso no es pintar una raya, es pintar una raya. Claro, porque ahora marcaron las plazas de aparcamiento, que bueno, los que hicieron las marcas de la plaza de aparcamiento, ya viste que no cogen un 600. O sea, el que llevó el metro para marcar las plazas se quedó en la época de los 600. Sí, sí. Estás hablando del camino Real, sí, el trozo que no tiene salida, ¿verdad? Exacto. Ahí llevasteis para ordenar, para que no haya caos allí, vale. Está funcionando de aquella manera. ¿Qué ocurre? Que como marcasteis aquellas plazas de apartamentos, ahora la gente va a donde no está marcado. Y está embotellando todo lo que es la zona que va a salir detrás del Barnando. Línea amarilla en donde no tengan las plazas. Se le explicó a Miguel. Se dice que no hay. Se le explicó a Miguel, que llevé fotos, que se hace una raya amarilla, tú. Una raya. No hay problema por rayas amarillas. Ahora, lo que me estás trasladando es en el Camino Real de Angorén, en el trozo que no tiene salida, ¿verdad? A dos viviendas, sí, en el fondo, sí. Lo que se marcó allí no se marcó plazas de aparcamiento, se marcó en dónde se puede aparcar. Sí. No están cerradas, no son de 4 metros ni nada, simplemente se marcó dónde tienes que arrimarte a aparcarte. Y amarillo por un lateral, por el otro lateral, sí. ¿Vale? Entonces, no entiendo ese trozo, no alcanzo a comprender lo que Miguel sabe, según dice. No, Miguel está liado porque más una vez se le ha dicho. Como esa zona está limitada, se la intenta aparcar. No, en el acceso a ese trozo, sí. Subiendo, al margen derecho se puede aparcar y se marcó la línea donde tienes que ponerte y en el otro lado, en el del muro, se puso una línea amarilla para que no se aparque. ¿Para qué? Fluya. Y no se puede dividir el carril, no se puede, porque no da el ancho suficiente para dar los dos carriles. Sí. Entonces, si podemos pintar que ese trozo es de doble dirección, unas flechas para advertir al conductor de que te puede venir uno hacia abajo o uno hacia arriba, y punto, eso no hay ningún problema. No, pero no se trata de eso, Arturo. Pero si la verdad, donde acaba, él no sabe cómo está. No hay ningún problema. Si, estamos hablando de una raya de 15 meses. De 20 o de 30 de 50. Bastante más problemas que yo para reorganizar eso. Sí, pero ahora van a venir a parquear cuando no haya sitio y entonces vamos a tener caos ahí. Mañana se va y punto. Si Miguel, muy bien. Ya está. Yo solo quería decir una cosa a este señor, que no sé su nombre. El que está en la puerta, por favor. Sí, hola. No sabe su nombre. No. Bien, decía, me dicen bien que cuando se van las obras, pues mientras está rompiendo el hueco, pues ahí no se puede aparcar. Y las inmunizaciones se pierden plazas de aparcamiento, como en todas las ciudades. Y usted puso un ejemplo que me llamó mucho la atención. ¿Qué vive por ahí? No, yo no vivo en Pontevedra. Usted puso como ejemplo de que les funcionó muy bien en Pontevedra la humanización, y entonces va en contra del criterio que usted está manifestando aquí. Usted dijo que humanizar, estamos aquí pensando en este proyecto, que se van a perder demasiadas plazas de aparcamiento, que ya no son las suficientes durante los últimos 10 años, ¿verdad? Entonces, usted dice que Pontevedra le funcionó muy bien. Es que en Pontevedra, en donde está humanizado, es que no hay ni un solo coche. En el casco, ni un solo coche. Solo puede pasar para carga y descarga de los habitantes de allí, pero no pueden aparcar. Y solo pueden pasar por allí las furgonetas para dar el servicio a los negocios en un horario muy determinado. Pero lo que es aparcamiento, vaya usted a hablar con la gente de Pontevedra, a ver si están satisfechos o no. Entonces, aquí, como bien expuso el alcalde, se trata de humanizar, porque no hay que olvidarnos de los peatones y de la accesibilidad. Evidentemente, su edificio se hizo en el año 60 y pico, no había el criterio de accesibilidad ni toda esta sensibilización que afortunadamente tenemos en este momento. Entonces, tenemos con el espacio que hay que convivir con todas las necesidades actuales del siglo XXI. Y por eso se inició, correcto, pero si entonces, si usted me dice que hay que conciliar, si perder el 30%, el 34% de las plazas con esa humanización, olvidándonos de los terrenos que se van a ganar, que vamos a conseguir, ya verán cómo son muchísimos, pero en todo caso, conciliar la mitad para cada uno es el 50%.
No, aquí se pierden el 34% de las plazas. En esta humanización, pero con las acciones... No se pierde. Me parece que es, bueno, pues como... Es una cifra que se intenta paliar para darle cobertura a la accesibilidad a la gente, a la que poder andar, y además a los coches y a las cargas y descargas. Entonces, si pasáramos del todo a la nada, en este momento, pues los peatones no pueden disfrutar de las aceras adecuadamente, sobre todo las personas que tengan movilidad reducida, pues ahora ellos van a ganar un montón. Ellos van a ganar no el 34% que ustedes pierden, no, ellos van a ganar el 200%, porque hay muchos sitios que no pueden pasar. Recientemente tuvimos una reclamación de alguien que tenía una problemática gordísima aquí al lado y que no podía subir, no podía ni atravesar por el paso de peatones. Eso es grave, una persona con una gran dificultad. Entonces, los peatones van a ganar el 200%. Los de los coches, los habitantes de aquí van a perder un 34% momentáneo. El tema este se olvida, es muy importante. Sí, mañana no lo van a tener, claro que no. Y mientras haya las obras, pues no se van a perder ese 34% toda la vez, será a trozos. Pero también, como decía alguien, las maquinarias van a ocupar sitio. Sí, pero no nos tenemos que olvidar que es temporal. Lo importante, como pasa en nuestras casas cuando la reformamos, la cocina, no la podemos usar. Después, cuando ya la tenemos perfecta, a nuestro gusto, ya nos olvidamos de lo que hemos sufrido mientras. Entonces, si durante muchos años, yo no voy a ser exagerado decir 30 años, si en los últimos 10 años las condiciones de vida y de aparcamiento y de tráfico de esta parroquia, sobre todo aquí en el casco de Chapela, ha sido demencial, creo que ahora podemos... Estamos muy quemados, muy quemados. Lo entendemos. Por favor, pero por favor, no nos moramos, no podemos morirnos en la orilla. Vamos nadando, llevan ustedes 30 años nadando. Sí. Nos queda menos de año y medio. ¿Y por qué? Porque cuando esto esté terminado, este tramo, si todo va como tiene que ir, ya tendremos bastante más plazas. Las perdidas las recuperaremos por... No yo tengo una idea. Pero por bastante. Entonces, los coches todos en la cama. En todo caso, cuando hay obras hay que sufrir. El resultado, en este tramo se pierde un 32% de plazas, pero lo que se está gestionando para que ganemos, no ganar un 32%, bastante más. Y no nos olvidemos de que... Yo pongo otro ejemplo porque en su momento lo viví. Usted habla de la calle Aragón, me voy a quedar en el Calvario. La humanización y peatonalización del entorno del mercado de la plaza de bien. No, pero ahí mira, es exactamente. Y aparte le voy a decir una cosa. Espérame, sí. Después te dejo los comerciantes y los vecinos en pie de guerra en Calvario. En pie de guerra. Ahora vaya usted al Calvario, dígale a cualquiera de los comerciantes que han sobrevivido a la crisis económica actual y a las obras en su momento, y que le digan que van a volver a abrir al tráfico. Yo no sé, cafeterías. No, hay más comercios. Pero y el regulado pasan, entran, salen, en todo caso. Si el sacrificio que tenemos que hacer, que tienen que hacer los que viven aquí, es un 34% de lo que tienen ahora, que es escasísimo, y si es temporal, lo importante es que la parte que no, parte que no hemos transmitido adecuadamente es que es temporal. ¿Cuánto de temporal? ¿Serán 3 meses? ¿Serán 4 meses? ¿Serán 5 meses? ¿Serán 6 meses? Pero es temporal. Lo que vais a disfrutar y obtener de beneficio con esta obra, pues la verdad, emplazo a cualquiera de los que, a los más críticos, a los que menos creen en esta obra, dentro de año y medio, cuando esta empresa termine y cuando el concello haga su trabajo en esos terrenos de propiedad de Adif, a ver si merecía la pena. Y hay mucha gente que cree en esta obra. Lo importante en la vida no son los próximos 3 meses, lo importante son los años que nos queden por delante. Entonces, que no entramos al detalle, o como lo veíamos ustedes y nosotros, lejos
pues no nos preocupamos tanto. Pero ahora que tenemos la obra que va a comenzar dentro de una semana escasa, pues claro, ahora vemos en los dientes a lobo y nos asustamos. Venga. Democracia, vamos. No, la avenida de Vigo, a la avenida del Cic.
Manolo, dice que me hizo una rampa para entrar atrás y hay una silla de ruedas y yo le pregunté al señor. Ahí, la de barreras, ¿sabes? Ahí, o que un taxista, que cambió de coche. Si le toca el coche y le arregló no le entraba, no, vale. No le entraba, ahí modificóse un pelo provisional, porque se va a ir después humanizar, se va a ir a nivel humanizado. Sí, pero tú vas a ir con la agua, ¿eh? Yo tengo mi padre en silla de ruedas, si no se lo indica, a ver, no me aceptamos el problema. Si es un espacio, problema. A ver, repito. No me acertamos en el punto número uno. Esta es una explicación que está dando él. Mientras no se acabe. Sí sabemos que esa modificación no está al 100%. ¿Vale? Pero fíjese, ¿vale? Un banco es un apaño provisional, ventas el vino vecino, pero no perjudicado el peatón. Pero ¿cómo lo está perjudicado? Es una obra de un señor que cambia de coche. Pero que si, si mañana cambia de coche, ¿se vamos a volver a cambiar? Es una vez. Estamos dando todas las explicaciones. Vamos a pasar. Pues tenga
A nivel de servicios, pues si no al 100%, la mayoría de los ríos, porque al final Chapela no deja de ser este núcleo, más a lo mejor si queréis el tema de Transmañón, pero Redondela, lo que es el casco, coge Pesante, Reboreda, Ventosella, el propio núcleo, o sea, allí aglutina una serie de parroquias que vienen a Redondela. Entonces, lo habéis comprobado este año en el carnaval tradicional, en el entierro del Beret. Lo hemos transformado, o sea, hemos traído, creo, que lo que es nuestra fiesta de allá, pero adaptada aquí. ¿Qué es lo que os estoy pidiendo? ¿Cómo? Que no hacía falta, nosotros ya teníamos nuestra fiesta. Vale. Yo nunca recibí tantas felicitaciones. A ver, nunca recibí tantas felicitaciones como este año. Vale. Es que... Un entierro no es un desfile de carnaval. No os gusta. Bueno, pues yo no tengo ningún problema. Vamos a ver. Lo hablamos. Teresa, lo hablamos. No tengo ningún problema. Repito, las felicitaciones que recibí yo este año por el tema del carnaval nunca me había pasado. Pero ahí va más cosas. Primero, se inscriben comparsas. Antes no se inscribía, antes era. Pero me escucháis. Es un entierro. Es un entierro, no es un desfile de carnaval. Es un entierro. No, hay una diferencia, clara con el tema. No, espera un año para cobrar el año pasado. Yo lo creo que si vosotros queréis otro, no tengo ningún problema. Bueno, pues vale, pues que va a haber los que estén a favor y los que estén en contra. Yo digo, el formato que se puso aquí, primero, no se cortaba el tráfico, ya se corta. Antes había un problemón de seguridad que no había tanto. Ahora se corta el tráfico. Segundo, se da entrada a la fiesta propia, que es la quema del berete. Solo esto se hace aquí. Esa quema se hace aquí. Allá no tenemos el entierro de la sardina. Lo que me refería a la similitud es que colaboramos con la fiesta. Es decir, el tema relacionado con las comparsas se abre y que puede haber gente a animar las calles. Las vuestras, por supuesto, y otras más. Y las vuestras orientarán la fiesta como quieran, y las otras como quieran. Pero puedes hacer un desfile otro día que lo organice el concello y luego está el entierro de Veredas. Sí, pero nosotros cuando contactamos. Completamente. Y el anterior también, y el anterior. Se fueron incorporando cosas. Sí, pero bien. No, pero lo que quiero decir es que se están incorporando. Este año viene más gente que nunca. Bueno, eso es cosa. Ahí yo no me meto. Yo, otra cuestión. ¿Cómo? ¿Perdón? La diferencia que hubo entre los premios era gigante. Bueno, nosotros vamos avanzando en ese tema. No había. Ahora le entiendo. Pero que si vamos a igualar, la verdad es que la diferencia. ¿Cómo era tu nombre? Era Francis. Vamos a ver. Yo te digo que se está igualando. No tenéis un conservatorio, no tenéis una escuela de música, pero se está igualando. Se está igualando a lo que realmente es la conciliación, se hace. Lo que es el tema de Navidades, se traen las actividades aquí. En el verano, está programado para este año en la Alameda, en el entorno de la Alameda, en la parte de abajo, tener actividades relacionadas como las que hay en Redondela. O sea, que se está tratando de tener a Chapela como un núcleo importante de vecinos que necesitan esto. La habilitación del Araña Vivo, vas a tener las plazas de paz. Lo intentaremos. Y si no, pues será algo más tarde. Será más tarde. Pero yo, si algo tengo en 5 años que estoy aquí, que palabra que puedo justificar que voy a intentar. Es la realidad.
Claro. Yo llevo 5 años, pues mira, el aula CEMI, que nadie quiere, ahí la está. Lo que decíamos del mentor, yo estoy cumpliendo todo lo que estoy diciendo. Sí, sí, pero ya. Algún día fallaré. Si fallo. Falta parte. Falta parte de la barrera. No se puede hacer. Falta el parking de la Alameda, que se ha prometido 2 veces. Nosotros, yo no. Sí, sí, sí. Yo el parking de la Alameda. Yo nunca. Yo llevo 5 años en esto y sé que es un problema. Bueno, hay un tema que estaba pendiente. Ahora, si me permite, no quiero polémica. Hay un tema que estaba pendiente. No quiero generar polémica, pero tengo que replicar. Y no quiero generar polémica. Haciendo propio un mensaje que lanzaste cuando ha comenzado todo este debate del plan de humanización, dijiste que un parque no debe de cohabitar con el tráfico. Vale, aquí tenemos un problema que ha sido el que te estaba planteando Marcial, un parque infantil con un tráfico que es algo bestial. Estamos hablando de en torno a 100 trailers. Y me parece perfecto la propuesta que tenéis de sacar el tráfico pesado por la cosa, que no sé. No, por otras zonas. Por no dirán esas cosas, pero bueno, por esa zona. No entiendo por qué te parece tan descabellado, y si no es el foro lugar apropiado para hablar de esa nave que solucionaría de forma definitiva todo el problema que hay de aparcamiento, etc. Yo lo dije en pleno casco urbano que a día de hoy, si hablamos de humanización, no entiendo qué haces a la nave. ¿Qué dije? A ver, pregúntale lo que le dije. Te decir que la has ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Le dije, lo tengo apuntado, lo que pasa es que no puedo decir que es ilegal. Yo solo lo puedo decir, y es lo que le dije a él, no puedes decir lo que se te ocurre, porque... No, a Peralia, pues tendrá... Bueno, en esa línea, está apuntado, yo lo tengo apuntado. Y se dirá, bien, Juan. Perdón, que... Cuando tú hablas de nada, tiene que venir la parroquia o los propietarios, porque eso fue expropiado a nosotros, de aquí, por nada. Entonces, por tanto, eso tiene que revertir de nuevo, si la Renfe no. La Renfe lo que no puede hacer es quitarse a otras empresas. No. Es que yo, ahí es donde me tenemos que... Yo tengo que preguntar. Yo te digo que 20 años... A ver, 20 años... A los 20 años... ¿Cuántos años? Si la ETEA, y Barreiro revertieron eso, ¿y cuántos años? Vale, a ver, Juan, ¿tú lo vas a apuntar? ¿Y yo lo voy a apuntar? ¿Es un problema? ¿Para qué? Eso es lo que yo estaría que me parece bien, que yo, ojalá podamos negociar eso. Entonces, quizás la conexión es profitable, pero seguro. A ver. Esa no es la zona industrial de frío de Oncosa. A ver, yo estoy diciendo, Marcial, que va ahí. Ahora, que sea ilegal, lo que sí os pedimos es que cuando pagades una cosa de este calibre, es una asociación de vecinos, que es la única que hay en la parroquia, o solicita documentación, fai máis un ano sobre isto, porque a nós sí que nos preocupaba os aparcamentos, non agora, como decir. Nos preocupaba fai máis un ano, cando nos enteramos disto, que pasamos por escrito que nos pasarades o proxecto, e os planos e todo. E non nos niños, nos dixeres con vos, ni nos pasades os planos, nos tuvo que pasar os planos contra forza política. Pero non sabedes que non estamos máis con nada. Pero, a ver, no vale, o foro... ¿Sabéis dónde está? Marcial. Que no te diga ahora que una cosa... El foro que tenemos desde el ayuntamiento para interrelacionar con las asociaciones de vecinos y culturales y deportivas, las fuerzas vivas de cada parroquia, es el foro que preside Miguel en Chapela, en el Consejo Parroquial. Pero leo el reglamento de participación ciudadana, por favor. Por favor, cuando una persona, una asociación, colocarle oficial, que nos votantes aquí en la oficina,
solicita por escrito que se le conteste una causa, por favor contestar, no contestades Marcial, nunca. Marcial. No facedes caso nunca. Marcial. Nunca contestades a ninguna. Mira, yo no sé, qué visión quieres trasladar, pero repito, nosotros, en comunicación con los vecinos, todos. En comunicación con vosotros, tú la podías me llamas por teléfono y estoy hablando contigo el tiempo que quieras. Entonces, no me vengas. Pero tienes que contestar más. A ver, Miguel. Sí, pero vamos a cerrarlo ya. ¿Por qué? Vamos, pecho de. Marcial, para contestar, chica. O cartel que puxemos por aí e a convocatoria dos días de estas 15 horas no local de Agarimo charla do alcalde e o equipo de goberno dos, cos vecinos da parroquia. En cada parroquia temos unha reunión e en Chapela tendremos outra máis na zona de arriba e ao mellor unha terceira porque Chapela é moi grande e é moi dispersa e hai 20.000 temas que tratar e trataremos de todos, pero non é unha reunión, unha asustanza en concreto coa asociación de vecinos. É unha toma de contacto con todos os vecinos, con problemática que teñen os vecinos. E como sabemos, é moi importante que estamos para intentar... E que están a favor, e outros que están a favor. Me estou referindo cando presentar os escritos no contexto, os vecinos ou alcalde, que non contestan ningún. Marcial. Aí. Vámonos. Hola. Mirade, eu sinto moito que Juan non pudera explicar, pensaba explicar, que quizáis igual nos interesaba un pouquiño saber como... A mí me interesaba, sabes? Bueno, sinto moito que non pudera... En el concello, venís, igual, o Miguel, la... Miguel podría tener el proxecto aquí, el cuadro, estás tú aquí? En los bajos del pabellón, los miércoles. Los miércoles. Este miércoles, no sé si está, pero los miércoles. Y entonces ahí, como esto va para largo, podéis verlo sin problema ninguno. Igual solventaban ser las cuestiones cuando él explicara un poquillo. Los tramos en donde se puede entrar. Igual aclaraba cuántas dudas que había. Pero bueno, se va a poder aclarar individualmente en este mes. Colgarnos la página web del ayuntamiento. No sé si está. Exactamente. No sé si está, pero igual está, ¿eh? No. Bueno, pero lo veo. Vale. También estamos hablando de algo que no conocemos. No lo conocemos. Está hablando de algo que no conocemos. Yo veo, espera, bueno, eso era una cosa. Veo una presentación de los vecinos y vecinas de Rúa Patrimonio. Bueno, xa dixeche de escribirse facer unha por la parte de arriba, pero o noso é urxente. Temos uns buratos que, de verdade, eu temo, por, non pola miña casa precisamente, senón polos veciños que teño de baixo, na parte de abaixo. Entón, algo, gustaría saber... La de Turides, me está dicindo María José cuál es, porque yo non sabía cuál era. Sabe Arturo, sabe Arturo. Se tedes... Se tedes algunha... Está reclamada, non? Tenho o nombre deles, pero bueno... Te cuenta tedes... Arturo, te cuenta Arturo. Quixeron ver se había un prazo mínimamente curto para arrasarlo. Aquelo non é humanización, aquelo é outra cosa. Vale. Aquí preparar un camiño que, bueno, se fixo fai moitos anos, fixo o saneamento cos veciños, ao longo do tempo foi deteriorándose, é unha zona que non ten salida, non ten fácil salida, comunica con a senda da agua. Agora, con as construccións novas que se fixeron, as casas novas, pois, aparentemente, deteriorouse máis, e, ademais, con esas casas, agora vais ao lodo do monte, que é un dos problemas maiores. Máis agua e lodo, e como non ten canalización de cubía, e non ten saneamento, é o camiño que hai que reparar, e dotar, basicamente, non é tanto reparar o saneamento como si dotar de pluviales. Se xa pasar o monte a Acuaria, é a única salida, unha que precisa saber. A parte desta inversión, por estar aquí en área principal, é alguna pensada para a vía de Renfe que está abandonada? Como vía grande o... Me suicido. Espera, espera, que me voy a explicar aquí públicamente. No, no, pero... A ver. Se habla de la senda verde, pero aquí nadie presenta proyecto. Yo me suicido, de verdad, me morro aquí. Acabo, empecé por ahí, empecé, que hoy vinieron. Hoy vinieron, representantes de ti. Sí, para decirte que puedes coger para hacer falta. No, no, no. Pero si me dejas el planteamiento que yo le hice, sí,
realmente no se va a utilizar eso, como parece que no se va a utilizar para el tren, se plantea la senda verde, se plantearía una senda verde entre los edificios que hay ahora ahí, desde antes la estación, y los cuatro puentes, que no podemos llegar. Y están por la labor, o sea, que la cuestión es esa. Aparte, la parte de la trinchera, la parte de arriba, que no entramos en la trinchera, para habilitar más aparcamientos, y por el otro lado hay un terreno, lo dijo aquí Natal, que podríamos también habilitar para aparcamientos. Entonces, sí queremos siempre que no se vaya a utilizar esa vía, ¿vale? Bien, hay un tema pendiente, los que quieran marchar que marchen, pero hay una contestación ahí entre Marcial y la pregunta. Ay, perdón. Buenas noches, mira, voy a hacer una pregunta, voy a conocer a los vecinos de Chapela, que es para la playa, para desde su ayuntamiento. Esto que una cosa que se está perdiendo en Chapela, no sé si los vecinos que le vais aquí toda la vida, podáis contar. A mí no hay que más gente, pero es una cosa que se pierde más. ¿Qué pasa con Feira de Chapela? ¿Por qué se fue para abajo? Que a gente no se entera aquí de Caiceira. Eu paso por aí e tal, non me entero de Caiceira. Eu penso que se podían subir uns puestos para arriba, como estaba na Alameda, porque lle daba vida, una, aos comercios que hai arriba tamén, e lle daba vida a un que pasa con coche pola carretera, que está bien más bien. Pero, a ver, o tema da zona esta que nos habilitamos, na zona de arriba, o parque, o onda, os coches non poden subir. O sea, non podes meter, a feira necesita para montar e desmontar, un espacio donde pueda hacer. Donde pueda hacer. ¿Los coches siguen quedando ancho, Javier? ¿Los coches? Pero ese te va a un furgón a mí. Hola, hola. No, no, descargar, no es fuera. No, no es tan sencillo. Antes había puestos arriba. Pero había un espacio distinto. No me había. No me había. Eso es una pena, porque realmente. Eso pasó en Arcade casi en total. Bueno, aquí no está desaprendiendo, está pidiendo costos, Sí, dos últimos. Ahora, por ejemplo, llevo 12 años e iso xa contigo que decías antes, creceu o Berete, creceu en cultura que antes de antes que se está facendo, estaba xa facendo cultura arriba en un nome de usos, iso... Vai me saltar as lágrimas. Pero, conforme digo unha cousa, digo outra. Bueno, pues hay un tema. A ver, vamos a hacer el tema de las averías de la A ver, Chapela, como otras parroquias, tiene un problema de instalaciones de alumbrado. Con esta obra, lo que se pretende es solventar todas estas deficiencias que hay en el entorno de la avenida de Vigo. ¿Por qué? Bueno, el mayor problema es detectar las averías. Tú levantas caída de tensión, una tensión de más, y ahora salta un limitador. Antes no saltaba el limitador. Antes, lo puede decir aquí la responsable, estaba todo puenteado, con lo cual tú podías tener un momento determinado, tocar una farola y quedarte allí frito, como pasó en Santiago o en otras localidades. Nosotros tomamos la decisión de que esto no podía ser así, y a riesgo de que, aunque la instalación es muy antigua, y es lo que vamos a tratar de cambiar ahora, se va a cambiar, para solventar el tema de las averías, y vamos a ir por tramos, no solo en la avenida de arriba. No, no, la luz sí va a haber igual, y se van a tratar de detectar las averías, igual. Como, a ver, aquí si hay alguien de la zona de abajo de la área honda, pues puede decir que hace 2 años estuvimos locos para detectarlas. ¿Qué pasa? Están muy profundas las canalizaciones, se metieron encima de esas canalizaciones, se metieron otras infraestructuras y eso es lo que perjudica. Ahora lo que hay que hacer es ir cambiándolas para nueva tecnología que vamos a tratar de implantar en toda no solo en Chapela, sino también en Redondela, que es una tecnología, a ver si me acuerdo cómo se llama, es telegestión con LED. O sea, LED con telegestión. Con lo cual, eso ya va a detectar dónde está la avería. Si entre tres farolas nos detecta la avería. Y ahí ya se actúa directamente en la zona. O si la farola que está estropeada ya no la identifica. Ahora no, ahora es prueba o error. Es decir, vas tirando de la zona del cable y a ver, enciendes y a ver dónde. Eso es lo que me dicen los eléctricos. ¿Dónde detecta la posibilidad de que esté allí o no? Sí,
Que sí. Lo tengo claro. Y no solo ahí. Ahí ya te digo, en Chapela, en la zona de cesantes, también tenemos unas zonas complicadas y hay que ir cambiando todo el cableado. ¿Vale? Y el sistema. Mira, que el sentido se te pone una cosa. ¿Vale? Porque resulta que es bien fácil no mandar nunca las calles. Para una cantería con un pasillo de un metro, porque va por encima de aceras, y ahí por un lado vaya a punta corriente. No hay que tocar más en toda la vida, ¿no? Sí, los dichos son chicos. Pero no se fijó así. Pero no se fijó así. Cada problema hay una. Pero no se fijó así. Un metro de alto, un metro de ancho, un lado bajo, otro lado corriente, no hay por tanto tocar más en la vida. ¿Cómo va el tema del pichón? Allá, un amigo, allá un amigo. Vamos a ver, el Peixón en agosto presenta el equipo redactor el borrador. Una vez que presenta el borrador, se presenta a la ciudadanía, lo vais a tener para que lo podáis conocer. Nosotros hemos estado también esta semana pasada en varias zonas, además de Chapela, donde también hay zonas que en pleno siglo XXI no tienen un acceso directo a sus casas, que tienen que dejar los coches en sitios complicados y acceder con las bolsas, la compra, incluso cuando tienen gente enferma, no pueden acceder a las ambulancias. Entonces hemos estado viendo todas esas zonas para poder gestionar unos viales reales, no como los que había en el PERI, que no se pueden hacer, que son surrealistas, y que ya hay casas y edificios por el medio de esos propios viales. Entonces, en agosto está el plan, en el borrador, y eso se va a enseñar, se va a explicar, y sobre eso, bueno, se hará también una serie de reuniones como las que se hicieron en su momento en los multiusos, tanto de Redondela como de Chapela, para que el equipo redactor explique las líneas generales de lo que va en ese borrador. ¿Vale? Y ahí ya comienza, digamos, que el proceso de lo que es aprobación inicial, informes sectoriales, y todo esto, bueno, se irá comunicando en redes sociales y se irá comunicando también a través de la web del concello y de los medios de comunicación. Perdón, Mari Carmen, en esos viales, ¿visteis lo del camino Ponte Seca, que sube para arriba, que no pueden llegar arriba? ¿Hay muchos problemas? Sí. Bueno, unos caminos muy complicados de la costa. Lo que os decía antes, lo de la casa de viento, en el camino la dificultad de Chapela es muy grande. La dificultad de Chapela es muy grande. No es fácil arreglar Chapela. Bueno, si hay voluntad se puede buscar. No, lo sí, no, estamos en ello. O sea, nosotros no tenemos la varita mágica, pero estamos en ello. Sí, ahora. Lo de los perros, que le pusiste la playa por los perros y ahora por paseo. Sí, no tendrá que llegar. Rosa Mario, Mariconchi, los perros tienen que hacer por el paseo para llegar a la playa, por favor. A ver, ¿y por qué se pelean con los pistes peleados? Pero tú, en vez de ir por la parte de abajo, ¿por qué no la dan? Pero escucha. Déjanos que tú no tienes que ir a leer. Sin atar. Pero tú tienes que ir a leer. Es un incendio eléctrico. Hasta la gasolina. ¿Por qué? Eso te da. ¿Pero a quién? Pero lo voy a apuntar, pero. Tranquilo, yo lo voy a apuntar, pero voy a ver. Claro. Yo no te estoy diciendo que no, pero, a ver, te cablearás ahora por una situación que acabas de vivir. Sí, también vi que ahí no había unas vallas, que la gente iba y subía y podía ver los niños jugando con otros y les han puesto. O sea, que lo que es razonable tienen que hacerlo. Y eso que dices tú, el tema de la contaminación acústica, lo voy a plantear. Hacer el favor. Sin favor. Pero bueno, vosotros, ya. Bueno, hay un... Sí, ya sale, pero no estamos en todo. Te digo, no somos perfectos. A ver, hay un tema que estaba pendiente, que quiero mostrar que se vaya, que es entre un tema que hizo una pregunta Marcial y una respuesta que intentó Alberto Pazos. El otro día, yo voy a poner introducción, sin más. El otro día se presenta en el Parlamento de Galicia una iniciativa del Bloque Nacionalista Gallego, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Una... No, dices que no. ¿No se presenta el Parlamento de Galicia? Sí. Sí. César, estoy viendo por ti, ¿eh? Se presenta en el Parlamento de Galicia una iniciativa del Bloque Nacionalista Gallego pidiendo dos cosas. Lo dirá después... vosotros y tal.
Y en ese medio tiempo, nosotros, el parlamentario que tenemos de Redondela en el Parlamento es Alberto Pazos, que además era el que iba a defender la posición del grupo del Partido Popular. Pero Javier, ¿de qué cosas se pelean? ¡Déjalo hablar, hombre! ¿De qué cosas se pelean? Estoy diciendo que lo va a hacer en el fondo. Vale, vale. Es que de verdad. Entonces, el Partido Socialista, es que yo no quiero que no lo digáis, lo vais a decir. Sí. El Partido Socialista, bueno, él llega a un acuerdo, parece ser, ir a él, con el bloque, de apoyar la iniciativa del bloque nacionalista. Ah, pero el Partido Socialista mete una batería de enmiendas, o una enmienda con una batería de peticiones. Y entonces, el Partido Popular entiende que eso, bueno, lo explicará él, no es de recibo. Y lo que decide el Partido Popular es hacer su propia enmienda, o su propia iniciativa, con los puntos que realmente estamos defendiendo. Creo que son meramente... Ahora, ¿qué defendía el bloque? Bueno, esto lo explicáis vosotros. ¿Qué defendía el bloque? A nos y a los da Penove nos convidaron a asistir al Parlamento de Galicia, nos convidó el bloque, porque iba a presentar una moción que pedía seis puntos. Seis puntos que son los siguientes, si queréis. Demandar al Gobierno del Estado la supresión de la peaje da Penove en el proyecto entre Rande y para que tenga funcionalidades de circunvalación de una zona urbana densamente poboada como es aquella que es. Segundo, demandar al Gobierno del Estado la transformación de la Estrada Nacional 552 en una rúa urbanizada, primando en la seguridad viaria, a accesibilidad y a movilidad de peonía. Solicitar al Gobierno del Estado mantenimiento de los servicios de correos en la ubicación actual, mientras no sea posible se traslado a otro local a Garrón. Exigir la concesionaria de autoestrada a responsable de las obras, ampliación e instalación no presente ano 2017 do sistema de protección antirruido na zona de Chapela e Teix, así como a utilización de pavimentos que reduzca o montaje de impacto acústico na contorna. Asimilizar os trámites para a recalificación dos terrenos destinados ao novo centro escolar de Iglesia, para que a construcción do mesmo se pode iniciar no presente ano 2017. Aprobar a construcción dunha escola infantil nos terreos do lugar de Cidadello, onde está prevista a construcción do novo colexio Iglesia. Estes seis puntos, tanto nós como o Concello, diversas veces, se mostrou de acordo. A nós nos dixeron o parlamentario do Bloque, que presentou isto, Luís Bará, que estaba de acordo o PP e iban a votar a favor. Despois, o PSOE fixo unha emenda que meteu tres puntos nos que todos estamos de acordo. Un é o desanchamento da ponte de Trasmañón, outro, darlle valor ao Castelo de Rande, e o terceiro, que a nós nos importa moitísimo, é que non se abra o carril mentre non se paga por eso, que nos parece básico. Estos tres puntos, o Goberno Municipal de Redondela, todo pleno, defendeu esto sempre, todos estos puntos. Cosa que non entendemos. Bueno, ahora te os vou explicar. Espera. Esos son os puntos. No, digo él, que cando se presentou esta moción, empezou a falar o señor Luís Bará, este do bloque, se levantou o presidente do Goberno Galego, e todo o Goberno, xunto con o 70-80% de todos os parlamentarios do PP, e abandonaron o Parlamento. A nos quedou aquilo prácticamente falar para ninguén. Por desconocimiento estás falando, se van a explicar. Espera. Nos, ante, nos parece indigno, porque pensamos que os políticos, sea o presidente do Goberno, sea os parlamentarios, que pagamos para que fagamos o traballo. O seu traballo é estar ali. Xa teñen horas de receso e non teñen por que salir todos. Perdona, depois me contestades o que queirás. Entón, nese momento, acabou de falar, nos aplaudimos a proposta que fixo, en este caso, o parlamentario do Bloque, e protestamos por actitude do Partido Popular de marcharse, porque hasta se marchou o presidente da mesa e outras dúas persoas máis. Nese momento, o vicepresidente, o que sustituí o presidente da mesa do Congreso, do Parlamento, como chamades, nos votou fora. E cando saíamos fora,
nos topamos con el señor Feijóo, justo en la salida, y le dijimos si era presentable o que acababa de dar. Podían levantarse y marcharse. Nos dijimos esto, le recriminamos esta actitud. Él, excusándose, dijo que tenía una reunión importante. Él le dijo, si usted tiene una reunión importante, todo su gobierno y la mayoría do PP, entero y algunos vosotros, pero prácticamente, no sé, marcharía 80%. Bueno, se corra, Marcial, estoy dando yo vuelta. Espera, en este momento, y después nos avisaron. Tengo para replicar PP. No, vale. Y después nos dice por arriba que el PP tumbó a propuesta y para mí que nadie me fastidió. Y que quien fuera o que defendiera o decir no, por Alberto Pazos. Alberto Pazos, entonces no está en nada, se ha hecho digo. Bueno. Ir en contra de Redondela, nada. Ahora explicará todo el proceso. Pero no me interrumpáis, por favor. Además, voy a intentar aclararlo. Primero, en el Pleno se debatieron ocho proposiciones no de ley. Cinco el martes por la tarde y tres el miércoles por la mañana. La que presentaba el delegado era la primera que se presentaba justo después de las preguntas al presidente. Durante todas las proposiciones no de ley, el gobierno no está presente porque no participa en ese debate. Ninguno de sus miembros. Nunca. Y siempre, después de que el gobierno contesta las preguntas, que las contesta el presidente, se va a hacer las labores de gobierno. Siempre. No es una cuestión ni de chapela ni de nada. Siempre. Aclarado eso, parte de los miembros del gobierno que se van además no permanecen allí porque no son diputados. Pero una parte de los miembros del gobierno sí son diputados, concretamente seis. Seis miembros. Esos seis miembros acabaron las preguntas, se levantaron y se fueron a hacer su trabajo. Además de eso, había una persona del Partido Popular que estaba de baja ese día y otra persona que estaba en un canatorio. Es decir, ocho miembros. El Partido Popular tiene 41 miembros. 41. 29 miembros del Partido Popular estaban dentro. 29. Y los he contado. Entonces, eso que decís que el 80% del Partido Popular se fue es falso. Y como tengo colgada mi intervención en redes sociales, los podéis contar, como he hecho yo. 29 de 41. Se faltaban 12, de los cuales 6 son miembros del Gobierno y 2 tenían otras aplicaciones. De los 4 que quedan, y lo hacemos todos, y yo el primero. Evidentemente, cuando tenemos la oportunidad de tener el Parlamento a todo el equipo de gobierno, en cuanto se va, el que tiene algo pendiente sale, evidentemente, a la caza del consejero. Porque hay que hacer gestiones, cada uno para su pueblo, como lo hice yo en su momento también para Chávez. Así que aclaro la primera cuestión. Es absoluta y rigurosamente falso que dos tercios de los miembros del Partido Popular salieran. Es falso. Después, cuando se produjo ese momento, intervino el señor Vara durante 10 minutos y con la exposición que consideró oportuna la refería a esos puntos que acabas de decir. Al final de esos 10 puntos, tú te levantaste y empezaste a gritar en el Parlamento. A decir no lo puedes decir en un susurro o a gritos. Lo hiciste gritando, da igual. Porque la cuestión, y si no te lo informaron, te lo informo yo ahora, porque yo el día anterior tuve a 41 invitados en la tribuna. Los invitados en el Parlamento de Galicia no pueden ni hacer expresiones de entusiasmo, ni abuchear, ni hablar. Es decir, tienen que asistir en absoluto silencio. Porque quien tiene que hablar allí son los diputados. Y absolutamente a cualquier persona que se salta esa norma, evidentemente se la expulsa del Parlamento y al grupo que viene con ella. Quiero aclarar también, porque hay algún grupo político que ha dicho y ha publicado en redes sociales, que se expulsó de allí a vecinos y vecinas de Chapela. Pero es falso, porque había dos vecinos de Chapela. Estáis aquí los dos. Yo tengo que decir, claro, públicamente, que solo vi gritar a uno. Al otro no, me imagino que lo invitaron también a irse por formar parte de los dos. Tenemos un grupo de invitados que en prensa parecieron expulsarlos. Pero nos yo por los no escuché. Pero digo que solo escuché a Marcial. Digo que solo escuché a Marcial y digo que es radicalmente falso que el 80% de PP salieron. Permanecieron allí 29. Que con los 6 del gobierno son 35. Y con los 2 de baja 38. Es decir,
se asuntaron, no miembros del gobierno, tres diputados del Partido Popular. Yo te he escuchado en silencio. Y he dicho otra cosa. Que he colgado en redes sociales, en el Twitter y en el Facebook, mi intervención. Es que tu intervención fue posterior. Me parece muy bien, pero por eso la estoy comentando yo si me lo permitís. No puedo. Digo que durante mi intervención, en la grabación que hay, se ve el escaño del Partido Popular. Y exactamente igual que los concejos los podéis contar vosotros. Vuelvo a repetir. 29. Saca el vídeo a ver cuántos salieron con el. Salieron tres. Salieron de todas. Te estoy diciendo que salió el gobierno completo. No quieres escuchar. El gobierno completo. Mira, Alberto. Yo permití a todo el mundo hablar. Y a mí se me ha acusado de algo muy grave. Aquí y en redes sociales, que se me ha llamado traidor a Chapela. Que yo lo aclaro. En mi intervención, yo hice un relato, punto por punto dado, diciendo que apoyábamos todos y cada uno de los puntos que había presentado el delegado. Todos. Y informando además de las gestiones que se habían hecho en relación a esos puntos. Informando que ya pretendíamos, y así lo dijimos, llevar a la comisión mixta del gobierno y de la Xunta el tema del peaje de la C9, diciendo las gestiones que se habían hecho y anunciando ya, como había hecho la consellería, que ya se iba por el trámite urgente para la tramitación de los terrenos, anunciando que ya teníamos un compromiso por escrito de que se va a hacer una escuela infantil en esos terrenos, anunciando, en fin, todas y cada una de las cosas que se hicieron en relación a los puntos que presentó el DNA. Y dijimos que los apoyaríamos todos. Y hicimos una advertencia. Dijimos, no vamos a apoyar lo que presenta el PSOE. Por una cuestión, porque dices que el PSOE presentó tres puntos. No es cierto. El PSOE presentó muchos más, como 7 u 8. Lo tengo ahí, si quieres te lo enseño. Y el DNA le admitió 3. Entre ellos le admitió uno, por ejemplo, que no es como dices tú, la ampliación del puente de Trasmayor, no es cierto. Pedía un nuevo puente en Trasmayor. Eso es lo que pedía. Y pedía el tema de no abrir el vial del colegio. Y pedía que se tomaran medidas para proteger el patrimonio de la fortaleza de Rande y de unos cargaderos de mineral. Cuestión absolutamente novedosa. Y yo le dije, perdona, está por escrito, yo tengo la documentación aquí, la pongo a disposición del que la quiere ver. Está aquí, pero si no hay ningún problema, yo te la enseño. Pero mira, llegado ese punto, pero yo sí la tengo, Marcela. Yo sí tengo aquí la moción del BNG. Tengo aquí la del sobre. 4 bis, 4 ter, 4 cuarter, 4 quintis, 4 sexis y 5 bis. 1, 2, 3, 4, 5... 6 puntos. El BNG admitió 3. Y yo dije que me parecía indigno que el mismo grupo parlamentario que vetó todas y cada una de las iniciativas que presentamos nosotros en presencia de vecinos de esta parroquia, la misma persona que defendió esto, se rió en la cara de los vecinos. Se le rió en la cara. Sí, se le rió en la cara. Encima las mismas personas que van por ahí diciendo y acusándome a mí, que me han acusado a mí, de votar a favor de la ampliación de la AP9. Cuando, después de aprobada la ampliación por el gobierno, ¿te acordarás? El último día antes de que hubiera elecciones, ¿te acuerdas? Pues después de eso, presentamos nosotros una solicitud que decía, por favor, que se priorice la ampliación, porque ya no se podía parar, en el tramo entre el Morrazo y el peaje de Grande, para que no se hiciera en Chapela. Y la votamos nosotros. Otros no, pero nosotros sí la votamos. No van por ahí diciendo que yo he traicionado a Chapela. Exactamente eso. Vamos a ver. Cuando llega al final de mi intervención, que la puedes ver grabada íntegra, ya que no tuviste oportunidad de verla en directo, verás que la última parte digo, y le ruego al bloque nacionalista que nos permita articular una fórmula para que podamos votar a favor, no admitiendo la enmienda del PSOE o buscando otra solución. Si no lo hace así, nosotros presentaremos
nuestra propia propuesta, en la que recogeremos todos los puntos de interés de los vecinos de Chapela. Cuando llegó el momento de las votaciones, que es al final de todas esas proposiciones no de ley, yo me levanté cuando llegó la de votar en Chapela, está grabado, y le dije, le pido al bloque nacionalista galego que nos permita votar por puntos. La única petición de votación por puntos que nos admitió en ese pleno fue esa, y hubo varias más. Y se permitió votar por puntos en todas ellas, menos en esa, porque no se quería sacar adelante. Y porque lo que querían era sacar un titular diciendo el PP vota en contra de Chapela. Es mentira, es mentira, es radicalmente mentira. Y te digo más, y te digo más. Y el comportamiento que tuvo ese grupo, alejando, te llenas aquí la boca diciendo lo que llevó, fue rastrero. Porque fue, de todas las propuestas que hubo de votación por puntos, la única que no se admitió en pleno. La única. Bueno. Cuando le habíamos dicho que lo apoyábamos absolutamente todo. Lo que está claro, ¿qué punto que... no estás de acuerdo? No, la, lo que estamos... Dime, ¿qué punto no estás de acuerdo? No, ¿qué punto? ¿Por qué votas en contra? Marcial. ¿Cuál es el punto? Va a ver. No estoy de acuerdo, pues mira. ¿Cuál? No estoy de acuerdo. ¿En qué? ¿Cuál es el gobierno municipal? Abandonado. Pero dime los puntos, dime los puntos. No, 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 ahora te contesto yo. A ver, vecino de Chapela. ¿Quieres que te enseñe la que tengo también para la registro? Espera. No, la tienes ahora. Ahora. No, no, ahora. Tengo con fecha. Espero que los puntos. Vamos a ver. Porque siento de lo que tengo con fecha. Siento que te espera. No me vas a enseñar tú. No me hizo todo el valero. A mí te pido que vayas hasta aquí lo mismo que hiciste en el Parlamento. No me faltes al respeto. Yo no tengo ninguna cara. Yo te digo que no me dejaron votar. Que no me dejaron. La defiendo yo como la llevo defendiendo los últimos 8 años. Va a meter su propia iniciativa y no le va a quedar claro que estamos en contra de la ampliación y a favor de una determinada negociación que ya está cerrada y va a traerla, va a saber todo el mundo, que son coherentes. Y lo que va a marcar.